Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. One of the most surprising findings that we have had in the Uno de los más sorprendentes descubrimientos que hemos hecho a partir del análisis de los datos recogidos sobre la conciencia global es que, en ocasiones, esos datos varían indudablemente cierto tiempo antes de que se dé el hecho que parece haber provocado esa variación. No sabemos con exactitud la causa de ello, pero puede ser un importante indicador de cómo funcionan tales procesos. Esto lo demuestra hechos trascendentes como el 11 de septiembre, aunque no solo. Varias horas antes de que se produjera el impacto del primer avión, detectamos un gran cambio en nuestros datos. Y si hubiéramos estado observando esos datos en tiempo real, nos habríamos dicho, Dios mío, está ocurriéndole algo increíble a la red. No habríamos sabido qué iba a suceder, o ni siquiera habríamos sabido en ese momento dónde. Pero eso habría sido una señal de que algo muy importante estaba a punto de ocurrir. En estos tiempos, malos tiempos, podríamos decir, a nivel global, se habla de emociones, de interconexiones, se habla de que la conciencia cósmica interplanetaria, la que formamos como una gigantesca tela de araña todos nosotros, siente algo. Y que hay algunas máquinas, algunos ordenadores, que como si fueran profetas del futuro, indican que algo está a punto de suceder. Nuestro buen amigo David Zurdo, escritor, ingeniero, bestseller, ya español, con algunas obras que darán mucho que hablar y otras que ya han dado que hablar, está a mi lado, está a mi vera. Este inicio es un poco distinto porque está tecleando. David, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, primero un placer tenerte aquí. Lo tuyo son los experimentos, qué duda cabe. No te conformas solamente con lo que dicen o lo que cuentan, sino que quieres verlo con tus propios ojos. Y estás con una pantalla que algunos amigos quizá del misterio conozcan, pero que parece que tiene claves importantísimas. La última noticia sobre el proyecto Conciencia Global que yo recuerdo es que la universidad que ampara esta historia maravillosa parece que no tenía fondos, que había problemas. David Zurdo ha entrevistado a Roger Nelson, el hombre de ciencia que encabeza esta historia. Una red por todo el mundo de ordenadores, para quien no lo sepa, que parece que cambian, que detectan algo, que intuyen que hay una señal. Y esa señal, a nivel de todo el mundo, se ha disparado en momentos clave. ¿Qué estás haciendo ahora mismo, David? Estoy intentando acceder a la parte pública de la base de datos de conciencia global que recoge los resultados de esos ordenadores que componen la red mundial y que cualquier persona puede acceder a ellos. Es decir, que aquí no hay nada oculto ni nada escondido, no es un proyecto secreto ni mucho menos, sino todo lo contrario, público, y donde se puede ver las variaciones que tiene cada uno de los aparatos que componen la red en función del tiempo. Cuando se producen grandes variaciones, se puede realizar un estudio estadístico, un estudio matemático muy complejo, pero que al final lo que nos da es un resultado muy simple, es que algo, a veces, pues en un tiempo no muy determinado, pero en el futuro, y con una gravedad que tampoco se puede saber hasta que la cosa ocurre, pues que eso, desde luego, en un cierto momento va a suceder. He escuchado, me lo dijo por vez primera Santiago Camacho. Buenas noches, compañero, como siempre. Buenas noches, Iker. Tú fuiste la primera persona que me habló de esta pantalla que tiene delante David Zurdo y que, como estamos en radio, es difícil de explicar, pero sería algo así como que... ¿Cómo explicárselo a un niño de 5 años esto, ¿no? Porque todos somos niños de 5 años, queremos ver todo muy gráfico. Es una gigantesca red de gráficas que indican algo y que de repente, por ejemplo, delante del 11 de septiembre, hace 7 años, se dispara. ¿Pero qué es exactamente lo que se está midiendo? ¿Qué aparece en la pantalla que estamos viendo ahora? Lo que aparece en la pantalla que estamos viendo son las gráficas correspondientes a más de 40 ordenadores situados en los 5 continentes en diversos países de todo el mundo y que solamente se dedican día y noche a una misma tarea, generar números aleatoriamente mediante un dispositivo muy complejo que ha eliminado completamente cualquier sesgo, cualquier tipo de patrón que no sea el mero azar. Puro azar es como una gran lotería que está sorteando números constantemente. Constantemente. Al final lo que sale de resultado es una especie de ruido blanco, es una curva neutra porque existe el mismo número de posibilidades de que salga cada cifra, cada número. Pero, o sea, 1, 2, 4, 8, 7, 2, 3, 4, constantemente. Y de repente, en algunos momentos, esas gigantescas máquinas detectan un mismo tipo de números, cambian su frecuencia. Pues por poner el caso quizá más dramático,
4 horas antes, es decir, ni siquiera en el momento cuando la humanidad estaba estremecida, sino 4 horas antes de que el primer avión se estrellase contra el World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, de repente esos patrones aleatorios empezaron a mostrar lo que dicen los expertos, que son variaciones estadísticamente significativas. Es decir, de repente empezó a suceder una serie de casualidades imposibles que sucedan por simple azar, que mostraban que esos 40 ordenadores estaban perturbados de alguna forma. No estaban soltando números al azar, estaban soltando números con un cierto patrón. Todos a la vez. Todos a la vez. Y efectivamente, 4 horas después de empezar esa anomalía, pues posiblemente ocurrió la que podemos calificar como la mayor tragedia de lo que llevamos del siglo XXI. Efectivamente, son los sonidos del 11 de septiembre del 2001, el momento en el que el mundo cambia y ya no será el mismo. Lo decíamos hace un par de semanas, seguir escuchando esto, casi más que verlo, sigue impresionando. La universidad, una de las más prestigiosas del mundo, David, avala esto. O sea, no son personas que de forma individual o grupos más o menos crípticos o esotéricos los que dicen, caramba, es que la conciencia global... Vaya nombre, operación, proyecto, conciencia global. ¿La medimos con sintonizaciones mentales? No. Computadoras y científicos. ¿De dónde y quiénes, David? Bueno, el principal científico que lleva este proyecto se llama Roger Nelson. Y la universidad a la que has hecho referencia es la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, Estados Unidos, que efectivamente es una de las universidades más prestigiosas del mundo. De hecho, como pequeño apunte, tiene casi el triple de premios Nobel dando clase que los premios Nobel que tiene España en toda su historia. Con esto podemos hacernos una idea de la categoría de la universidad. El proyecto nace de otro proyecto a su vez, que era un laboratorio que se creó en la Universidad de Princeton en el año 1980 y que se llama PEAR. Es el proyecto que trataba de encontrar anomalías no motivadas o motivadas por cuestiones de influencia personal, de influencia mental, en la ingeniería, en aparatos de ingeniería, ordenadores, por ejemplo, que sería lo básico, u otro tipo de sistemas informáticos o electrónicos. Se dieron cuenta de que efectivamente esas anomalías existían. Y a partir de esos estudios pues se llegó a desarrollar este proyecto en el que colaboran científicos de 40 países distintos. ¿40 países unidos sí. en esto? Que suena tan raro, imagino hasta tan herético para muchos de sus colegas, ¿no? Esos ordenadores, como el que tienes tú ahora mismo, que generan una serie de gráficas muy visuales, ¿qué ocurre? ¿Que están en acción? ¿Se les dio el on en cierto momento? ¿O se van acumulando? ¿Se van sumando? No sé si en España habrá algún ordenador del proyecto Conciencia Global. Pero están en este mismo momento, lo que pasa que algo ocurre, está ahí como bloqueada la pantalla, ¿no, David? Sí, se ha bloqueado porque, bueno, está recogiendo los datos, pero porque la visualización es con 10 minutos de retardo para que haya por lo menos un tiempo de envío. O sea, que quizá en 10 minutos tengamos ya las primeras gráficas. Sí, no, en todo caso las gráficas también van a tener esos 10 minutos de retardo simplemente pues porque tienen que centralizarse desde los diferentes nodos del mundo, pasar por un ordenador central que está en el campus de Princeton y desde ahí lanzarse pues a la web. Y ahora lo que veremos será, Santiago, esas gráficas de esos dados lanzados al azar. Millones y millones de dados que demuestran la normalidad, o sea que el azar no varía, y de repente en ciertos momentos de la historia el azar varía y sale solo 8, 8, 8, o muchos 8 o muchos 7, y eso, según siempre los científicos, indica algo, más o menos, ¿no? Pues más o menos, y además es muy significativo porque no se trata simplemente de ordenadores. Para que nos entiendan los oyentes, cualquier sistema que hagamos por software para generar números aleatorios, aunque a nosotros nos parezcan aleatorios, tiene un pequeño sesgo. Es decir, lo que podamos hacer mediante cualquier tipo de algoritmo, al final acaba produciendo algún tipo de patrón. Tanto es así que los científicos encargados de esto diseñaron un dispositivo electrónico adosado a esos ordenadores, que es el que, de una manera completamente fiable, garantiza el azar completo del experimento. Es que una cosa curiosa que hay que decir es que el azar como tal es algo que no está demostrado. Y que si acaso se pudiese demostrar sería a través de esa parte de la física casi incomprensible que se llama física cuántica.
Por ejemplo, para poner un ejemplo de la frontera de la magia y que casi nadie lo entiende, ¿no? Efectivamente, los propios científicos dicen, hasta ahí ya no se puede explicar el mundo de lo muy pequeño porque no lo entienden ellos mismos, ¿no? Cuando, por ejemplo, un bombo de lotería está girando y llamamos azar a la bola que sale en cierto momento, no es realmente azar en absoluto. Es decir, si pudiéramos controlar todas las causas que determinan cuál es la bola, habría una lógica interna. Por supuesto, pero además una lógica hasta el punto de que sería esa bola y no otra, en ningún caso, la que podría salir. O sea, que todo estaba predeterminado, pero el 11S, por ejemplo, David, ¿qué ocurrió? Digamos que es el momento más álgido en que los 40 ordenadores empiezan a gritar algo. ¿El 11S fue ese momento en el que la gráfica se desestabilizó de una forma absolutamente anormal? Bueno, en aquel momento había 40, ahora ya pasan de 100, en España había uno, lo han quitado, parece que hay un proyecto por otro. El momento, el 11 de septiembre no ha sido el punto más alto, pero sí que es verdad que hay un momento en el que esas 4 horas antes, y sobre todo dos, justo, que es dos donde, horas antes del primer avión que se estrella. Exactamente, 2 horas antes del primer avión que se estrella, bueno, pues hay una anomalía en las gráficas, en los cálculos, que pasan por un filtro informático, por programas muy complejos que intentan estimar qué significa esa desviación de números, pero que al final van dibujando una gráfica que si hubiésemos estado delante del ordenador lo hubiésemos visto. Es decir, de repente hay un pico que se está produciendo, lo que es, sabemos que algo va a ocurrir. Lo que no podemos saber es cuándo exactamente, es algo que se está investigando, dónde tampoco se puede saber exactamente, también se está investigando, y en ningún caso podemos saber qué es lo que va a ocurrir. 1:20. Este lujo de tener aquí a Santiago Camacho y David Zurdo hablando, con los dos con las pantallas abiertas ahora mismo, y irán recibiendo datos. Yo creo que, claro, lo que toca ahora es abrir las líneas, hacer partícipes a todos, pero yo creo que el tema es tan especial y hay que explicarlo como tiza sobre pizarra, ¿no? Para que todos lo entendamos, y que era importante estos primeros datos. Empiezo a ver ya cosas en la pantalla de David y ahora me contará. Así que en un instante vamos a abrir las líneas para que todos podáis preguntar. Fijaos si no pueden surgir preguntas, ¿eh?, en los tiempos que se están hablando, ¿no?, de operaciones de esa física casi casi de lo más pequeño, de aceleradores de partículas, de profecías, de crisis global mundial. ¿Cuántas preguntas, no? ¿En qué momentos esos 100 ordenadores ya se habrán disparado? Se promete un sábado intenso, tres horas absolutamente aferrados a nosotros al micrófono, y espero que vosotros a vuestro receptor, estéis donde estéis, porque esta noche viajamos, por ejemplo, al orfelinato, que para que lo comprendáis bien, daré un título. Se han descubierto 65 dientes de leche. Ese podía ser un título a la antigua usanza del periodismo español de sucesos, ¿no? 65 dientes de leche. ¿Por qué? Vamos a conocer una historia de terror en un lugar abandonado, una de las historias más terroríficas, de verdad, que yo he conocido y que he podido grabar in situ. Podríamos llamarlo Noche de Terror en Zapiga. Vamos a hablar de los sonidos extraños que se están descubriendo en la música azteca. Vamos a hablar de un viejo genio español. Vamos a hablar de tantas y tantas cosas. Y si faltaba algo, al mismo tiempo que parece renacer, mira, ya estoy viendo las gráficas, ahora me lo cuentas, esas gráficas que en su día me enseñó Santiago Camacho y que ya están ahí mostrándonos lo que está pasando ahora mismo en tiempo real a 1:22 en esos ordenadores del proyecto Conciencia Global. Si faltaba algo, aquí estamos todos, esta música mágica, Yeray Martínez, Fermín Agustí, nuestro compañero Carlos Largo, Juanje Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Atentísimo, tomando nota, porque menudo tema. Luego les haremos preguntas, ¿te parece? Sí, perfecto. Y por supuesto, Carmen. Que Carmen está recopilando un sinfín de informaciones que tienen que ver, además, quizá con la segunda parte clave para añadir a esto. Y está aquí muy callada porque la universidad no solo está participando en esto. Hay una auténtica bomba. Yo creo que es bomba, ¿eh? Lo que está pasando en Estados Unidos y en el Reino Unido esta misma semana. Se vuelve a investigar las experiencias cercanas a la muerte de forma científica, como creo que nunca antes se había hecho. También lo vamos a contar. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, la verdad es que por primera vez alguien se dedica ya, con todos los aparatajes más modernos y con todos los científicos que están llevando a cabo este tema, a hacer un verdadero estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte con pacientes suyos. Hay varias universidades implicadas, bastantes hospitales y pacientes que han sufrido problemas del corazón, que han estado entre la vida y la muerte y que han vivido experiencias únicas, que han visto el túnel. ¿Sabes lo que más me llama la atención? Por lo que sé, que incluso, fijaos chicos, porque luego entraremos en debate también con nuestros amigos de 7640, porque esto es increíble. Han dicho, bueno, vamos a descubrir qué pasa de verdad. Y estos médicos están colocando algún tipo de holografías o de fotografías ocultas de alguna forma en las habitaciones para ver si cuando No desveles más. No voy a desvelar más, eso es. Luego lo contamos. Pero solo una cosa.
¿Sí? Que hay mucha gente que nos está escribiendo porque está interesada en saber esa página que ahora mismo estáis viendo, si pueden verla de sus ordenadores, si se puede acceder y si pueden estar comprobando en tiempo real, bueno, ellos mismos, pues los que estamos hablando. Ahora vamos a contar paso a paso las webs, porque imagino que hay diferentes formas de acceso, más fácil, más complicado, más sencillo. Recordamos líneas, Carmen, porque habrá muchísimas preguntas, tal y como está el patio, sobre este proyecto Conciencia Global. Sí, además que se queden con esas vías de contacto, porque tienen que estar muy atentos, que hoy hay un sorteo que vamos a sortear para que vean una exposición espectacular, luego hablaremos de ella. Vamos a sortear entradas, con lo cual, dos vías de contacto, que las apunten, los que no las sepan, 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, y milenio3 con número @cadenaser.com. Porque esta noche, Carmen, sorteamos 5 entradas dobles para ver la exposición de los tesoros sumergidos de Egipto aquí en Madrid. Van a poder ver esa vasija donde se habla de Jesús. Jesús el mago, ni más ni menos. Y bueno, directamente el descubridor de esta vasija, Frank Godio, el arqueólogo submarino, nos da esas entradas directamente, porque sabe que aquí le hemos tratado bien y hemos comentado con luz y taquígrafos todos los descubrimientos. Así que 5 entradas dobles. Uh-huh. Y lo último que quedaba antes de volver al proyecto Conciencia Global. Seguimos con los libros, ¿eh? Empezamos oficialmente, tanto Carlos como Fermín darán buena nota, porque elegimos, Carmen, los 7 libros del misterio. Claro que sí, seguimos con ese sorteo. Ya sabéis que vamos a hacer que 50 de vosotros, los que quepan aquí más o menos en este estudio, pues vengan a ver una noche de Milenio 3, a ver cómo la nave del misterio despega siempre desde el estudio 1 de la cadena SER. Pues tenéis las vías de contacto, esperamos vuestros mensajes, vuestras preguntas para nuestros expertos, y ahora mismo fijamos nuestra mirada en esta pantalla. Y la imagen que yo veo ahora, 1:26... no dejo de ser inquietante porque no la comprendo, pero sé que dentro de estas barras azules se esconde algo. Algo lo que David Zurdo ha estado investigando, y luego contaremos por qué al final, si te parece, David, porque junto con Ángel Gutiérrez he hecho un trabajo fenomenal sobre todo esto, que se esconde aquí. Pero ¿qué ves ahora mismo? ¿Qué ven tus ojos ahora mismo? Lo que estamos viendo son variaciones de esos generadores aleatorios que están calculando continuamente números y números y números, y que al final lo que tienen que dar es un resultado siempre equivalente, siempre el mismo. Luego, si quieres, ponemos un ejemplo exactamente para entender qué es y, eso y dime de dar gráficamente el mismo... qué ves tú en la pantalla, para que la gente lo entienda. Son como si fueran, bueno, barritas de gráfico de un color grisáceo, azulado, las veo desde aquí. Sí, las barras son grisáceas, efectivamente. Y hay como unas variaciones, de repente ahora ha salido una luz roja que parece de alarma, ¿por qué? Cuanto más roja y más grande, es cuando hay una desviación mayor de la media. Bueno, lo que está diciéndonos esto es que en cualquier aparato que genera números aleatorios, aparato o una moneda misma, cuando nosotros lanzamos la moneda, cuando hemos hecho, por ejemplo, 2 o 3, 4 o 5 lanzamientos, puede haber ocurrido que hayamos recibido 5 caras, por ejemplo, seguidas, o 5, 4 caras y una cruz, es decir, que haya una aparente desviación grande de la media, que sería la mitad de caras y la mitad de cruces, estrictamente. Pero cuando lanzamos esa moneda 1 millón de veces, la estadística dice que la variación, la desviación que va a haber si la moneda está perfectamente construida y tiene la misma probabilidad de salir cara de cruz, que aunque nos parezca increíble, tiene que salir exactamente el mismo número de caras que de cruces. 50-50. 50%, exactamente. Oye, David, y ahora yo estoy viendo todas esas barras, que supongo que cada una de ellas es un ordenador conectado. Uh-huh. Ahora claro que lo entiendo perfectamente. Y imaginaos una barrita por cada ordenador. Y habitualmente lo que vemos es como una luz verde, vamos a llamarlo así, verdosa, que significa que están tirando caras y cruces, y más o menos sale pues como tiene que salir. Pero de repente acabo de ver en 3 o 4 ordenadores ahora mismo, en un mismo tiempo, unas franjas rojas, como si subiera la estadística. Quiere decir que cara. Entonces, el 11S o en el 11M, por ejemplo, ¿qué ocurrió, Santi? Pues efectivamente, esas barras o descendieron todas a la vez o crecieron todas a la vez, pero desde luego se mostraron a un nivel completamente anómalo. De hecho, había sucedido muchas veces antes. Posiblemente la primera vez que fue realmente relevante fue en 1997, durante el entierro de Lady Di. Durante el entierro de Lady Di, porque esto nace hacia el 96, más sí, o menos. Sí, efectivamente. Y el primer resultado más o menos satisfactorio lo obtienen en ese momento. Unas semanas después vuelve a repetirse con el entierro de la Madre Teresa de Calcuta. Y ¿hay esa variación? ¿Siempre tiene que ocurrir en todos los ordenadores o es solamente en algunos?
No, lógicamente tiene que ocurrir en el mayor número de ordenadores posible, y en, hablando de este tipo de macro tragedias, digámoslo así, o de eventos de impacto global, digámoslo así, porque lo emotivo es muy importante en este tema. Es decir, no solamente se trata de que sean cosas trágicas, sino sobre todo de que tengan un impacto emotivo sobre todo el mundo. Por ejemplo, hay un momento donde a fecha fija se puede saber, y el que sea curioso puede conectarse a estas pantallas para comprobarlo por sí mismo, a fecha fija hay una variación que se produce todos los años, que es en Nochevieja. Parece que los sueños, las expectativas, los buenos propósitos, el reunirse con las familias, el tomar las uvas, la celebración, posiblemente la única celebración global, ya que las Navidades son solo del ámbito cristiano, la única celebración que se produce en todo el mundo a la vez, pues también produce esa variación que es a fecha fija y que de alguna manera valida el experimento porque es un resultado perfectamente reproducible. Bueno, curiosamente, además tenemos bastante tiempo para ver esa variación, porque claro, la Nochevieja se celebra a la vez, pero con diferente hora civil en cada país, con lo cual tenemos bastantes horas para ir viendo cómo se va a producir ese cambio. Sí que es verdad que esos cambios que se producen en Nochevieja, que no tienen nada que ver con algo trágico, ni mucho menos, son en el fondo menos graves, menos grandes, sí, que los que ocurren precisamente cuando va a ocurrir algo terrible. A mí una cosa que me impactó realmente, entrevistando a Roger Nelson, al director del proyecto en Princeton, que comentó que fue casi literal lo que él dijo. Si un maremoto ocurre en medio del Océano Pacífico, pero no muere nadie, la red no lo detecta. En cambio, si hay muertes por medio, personas o que sufren, exacto, o que tienen muertes y tal, sí que esta red nota esa especie de conmoción en la conciencia global. Por eso se habla precisamente de una conciencia global. Se habla de casi una hermandad entre los seres humanos, algo que nos suena muy antiguo. Muchos pueblos creían en ello o tenían al menos una percepción de esa realidad, y que ahora parece que precisamente tanto tiempo después y mediante aparatos que han nacido pues del desarrollo tecnológico más avanzado, pues parece que se puede demostrar. Pero hay una cosa que yo, por ejemplo, no entiendo, y es, si la mente afecta, no hay ninguna conexión aparente de la mente con los fríos aparatos de ordenador. No es que haya unos electrodos que conecten a 100 personas con ordenadores, por ejemplo. El ordenador va por libre. Va por libre y no va por libre, porque lo que ocurre es que no sabemos cuál es la influencia, cómo se transmite esa influencia al ordenador. Para poner un ejemplo, nosotros, aunque no nos demos cuenta, disipamos temperatura, disipamos calor. Cuando estamos cerca de una computadora, pues puede ocurrir que si hay muchas personas cerca, vayamos elevando su temperatura y la computadora falle, vamos a suponer. Esto es solamente para, como ejemplo, para verlo de otra forma. Quizá hay otro tipo de influencia que no conocemos, la que puede tener que ver con la telepatía, por ejemplo, con otros fenómenos que sin duda se dan, aunque no sean reproducibles todos los días en un laboratorio, también se investiga para ello, y que ejercen esas influencias en elementos electrónicos que son muy sutiles. Es decir, la variación necesaria para que algo cambie en esa máquina es pequeñísima. Luego, nuestra mente es quizá capaz de producir ese cambio. O sea que, por ejemplo, mucha gente estará pensando en España. El último gran coletazo fuerte emotivo, todos sabemos cuál ha sido, ¿no? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Evidentemente. El accidente de aéreo de Barajas, que evidentemente, y es que además eso no hay ni que decirlo, ¿no? Pero se ve el shock, se siente perfectamente. Un shock profundísimo. Yo recordaba, porque llegábamos, ¿recuerdas, Carmen, al día siguiente, o prácticamente el mismo día, Barajas? Sí. Una sensación idéntica, ¿te acuerdas, Juanje? A la del 11M. En la gente, en el aeropuerto. Y eso no es algo. Estaba todo el mundo en silencio. Normalmente el aeropuerto estás acostumbrado, hay ruidos, la gente hablando con los móviles, y estaba todo el mundo callado, todo el mundo conmocionado, porque claro, hacía nada, unas horas cuando nosotros aterrizamos, que había ocurrido. Tiene que ser un accidente muy especial, de una forma muy especial, en un lugar muy especial. Bueno, en fin, España, desde luego, si tuviera esta red individual, notaría, si esto es real, evidentemente, esa gráfica que variaría, ¿no? Ha tenido la suerte, David, de entrevistar al padre de este proyecto, que ahora veremos si ha contado con polémicas, con trabas, han intentado cerrarlo, sigue vivo, ¿qué pasa? Es Roger Nelson, Universidad de Princeton, y bueno, pues allí estaba David hablando con él, y nos habla de palabras que creo que en boca de un científico son muy importantes, tenéis que escucharlas. Almost all of the major changes that we see. Prácticamente todas las grandes variaciones que encontramos exigen las emociones fuertes que sean compartidas por una gran cantidad de personas. Al parecer, la compasión tiene siempre una relevancia especial. Y no me sorprende, porque la compasión implica un intercambio y una interconexión entre personas.
La compasión realmente significa que estamos conectados unos con otros y que compartimos los sentimientos del prójimo. La compasión, destacaba ese sentimiento, ¿no? Es curioso que eligiendo, pudiéndose ir a diferentes términos, la compasión y la interconexión, dos términos increíbles en un científico que puso en marcha algo que imagino que sigue siendo tildado de locura, ¿no? Bueno, por muchos desde luego, claro. La verdad es que creo que lo principal del proyecto es que sea público precisamente, para que cualquier persona pueda acercarse a ello, científico o no, sobre todo científico, porque puede ver que las variaciones se producen. Hay quien ha dicho que son variaciones que pueden deberse al azar. Bueno, el azar se puede calcular también estadísticamente y ver cómo pues esto queda ya después de tantas pruebas, tantos ensayos, tantos años, más de 10 ya recogiendo, o 10 prácticamente recogiendo datos, pues hay muchos momentos donde se puede establecer ese criterio y ver que desde luego algo está captando y que, aunque todavía no podemos dar una explicación concreta de por qué ocurre, cómo ocurre, el hecho de que ocurre yo creo que es, ya se puede considerar indudable. Santi, David, uno de los últimos acontecimientos donde se disparó este medidor de la conciencia global, si es que lo es, vamos a llamarlo así, así lo creen en varias universidades, fue con el famoso tsunami. Sí, el tsunami efectivamente fue otro de los picos grandes y efectivamente, como muy bien ha dicho David, posiblemente por la enorme tragedia humana que supuso, es decir, antes y después ha habido desastres naturales de todo tipo que o bien no han tenido víctimas o bien no han tenido la repercusión tremenda en millones de personas que tuvo aquella gigantesca ola que barrió miles de vidas, ¿no? Y la verdad es que el proyecto Conciencia Global no solamente mide cuándo va a pasar algo extraño, sino además tiene una medida de intensidad. Es decir, para que nos hagamos una idea, volviendo otra vez al 11S, la desviación estadística que ocurrió ese día sobre la historia general del proyecto fue tan grande que hasta 2005 no se recuperó la línea normal de los acontecimientos. O sea, modificó toda la línea vital de este proyecto. Exactamente, o sea, se desvió tanto la gráfica histórica que no volvió a estar nivelado ese 50%, ese 50%, 50% que decía David, hasta el año 2005. O sea, la balanza, los dos platillos, lo vemos así, se quedaron tan tan descompensados que todavía hoy estamos limando, ¿no?, la diferencia. Bueno, ese tsunami, ese último acontecimiento brutal, con ya todo un mundo interconectado, no por la conciencia, quizá por desgracia, pero sí por los móviles, se grabó. El sonido de esa gigantesca ola arrasadora se grabó y es igual de sobrecogedor. Yo estoy seguro que ahora, cuando pongamos este sonido, en cientos de miles de amigos se produce algo parecido, es decir, un escalofrío general, ¿no?, pensando que es la ola de la muerte. Bueno, pues eso lo pueden medir los ordenadores. Si estuviéramos conectados a algo electrónico, lo mediría. Escuchamos. ¿Estáis de acuerdo, compañeros, que aquí, bueno, Jerry ponía una cara en la hora y la ola de la muerte, ¿no?, y que no acaba? En estos casos uno se da cuenta de que el sonido puede superar cualquier imagen, ¿no? Sí, en este caso desde luego. Además es muy triste el caso de tsunami porque por la región geográfica donde se dio no se pudo alertar a una gran parte de la población, o no se pudo alertar de un modo eficiente a una gran parte de la población para que huyera de las zonas de costa. Es decir, que también es quizá doblemente emotivo para mal, porque hubo muchas pérdidas humanas que pues, nos parece que podrían haber sido evitadas, ¿no? Por lo menos es una apariencia. Depende de las zonas geográficas, pues el desarrollo técnico pues es diferente, y entonces no es verdad, o sea, no es cierto que sea igual que ocurra en el Atlántico, por ejemplo, norte, que en la zona donde ocurrió. Pero que creo que el impacto fue mayor precisamente por eso, porque dio la sensación de que si hubiese habido un poquito de tiempo, algún medio para avisar a esa población, a esa gran masa de población, en muchos casos muy humilde, ¿no?, que no pudo escapar del tsunami, pues se habrían salvado. Mirar el ordenador situado en la posición 9 ha dado una línea roja y casi ha llegado hasta el tope. Es decir, como si de 10 monedas hubieran acertado todas la cara ahora mismo, ¿eh?, en el 9. Mucha gente, vamos a hacer una batería simplemente a ver qué dice el 7640 que está preguntando. Repetimos que hoy tenemos premios diversos, ¿no? Sobre todo, no solo el asunto de los libros, que es fundamental, sino esas entradas maravillosas para ver los tesoros sumergidos de Egipto aquí en Madrid.
vamos a dar los datos, ¿vale?, de la página web, que la gente pueda acceder para ver lo mismo que estamos viendo nosotros. Carmen, ¿qué dice la gente? Pues vamos con preguntas, sobre todo. Nos dicen, hola milenarios, ¿cómo un invento de ingeniería puede detectar esas situaciones? Y escribían antes de que contáramos lo del 11M, porque preguntaba, ¿ocurrió algo con el 11M? Besos a todos. Ahora gracias. Lo contamos, 11M, ¿qué pasó? ¿No creéis que en el momento en que se descubran los secretos de la física cuántica se darán respuestas a todas las preguntas que nos hacemos sobre todo? ¿Estáis de acuerdo, brevemente? 100%. Sí, no, pues sin duda, vamos. Mentalismo colectivo, un poder real no apto para una civilización parásita. Para ser aptos deberíamos evolucionar hasta ser una civilización simbiótica, nos decía Javi. Manuel de Cáceres dice que piensa que nadie puede saber, ni siquiera los aparatos más sofisticados, lo que va a pasar en ese momento, ni lo que se piensa. Hola, buenas noches. Me gustaría preguntaros, ¿quién controla esos ordenadores conectados? Nos lo preguntaba Pedro Pablo Lora. ¿Qué sabemos de las universidades? ¿Se pueden decir nombres? ¿Hay ordenadores que pueden estar en manos de personas al margen de las cátedras? ¿Esos ordenadores están custodiados? ¿Se puede falsear su información? Por ejemplo, en la Universidad de Sevilla ha habido uno de estos aparatos. Pasa que últimamente pues ha cesado en su actividad. Pero, por ejemplo, en España ha estado ahí. Y en muchísimos ¿Por qué ha cesado, lugares. Es la pregunta? Porque el problema que tienen muchas veces las investigaciones de esta índole, ¿no?, que es los fondos, el dinero que se destina para ampliar estas redes, para tenerlo en marcha. Hay que tener, aparte del ordenador, una vía de comunicación a través de Internet permanente con la Universidad de Princeton, que es donde se centraliza, y bueno, pues eso tiene un costo. Y desgraciadamente, pues no todos los centros de investigación están dispuestos a gastarlo. Bueno, sobre fondos de investigación, ya que me indicas esta posibilidad, también habló Roger Nelson. Fondos, investigación, porque algo parece que está ahí, pero por algún motivo, y mira que gastamos cosas y créditos en otro tipo de historias, pero para esto parece que nunca hay el dinero suficiente. If there were funds available to have more people looking at this... Si hubiera fondos disponibles para reclutar más personas capaces de analizar esta clase de datos, o incluso para crear una red independiente que se centrara en ese mismo tipo de acontecimientos desde una perspectiva diferente, creo que podríamos llegar a saber mucho más de lo que sabemos hoy en día. Y creo que sería casi inevitable que acabáramos dándole aplicaciones prácticas. Si yo tuviera fondos para invertir, me aseguraría de que tuviera muy en cuenta también otras cuestiones, aparte de las aplicaciones prácticas como las de detectar acontecimientos graves que vayan a suceder. Insistiría en tratar de comprender más claramente cuáles son las implicaciones para los seres humanos o de qué modo estamos interconectados y por qué aspectos como las emociones o la compasión son tan importantes cuando las comparten un gran número de personas. Preguntas, buenas noches a todos y gracias por estar ahí. ¿Se han podido detectar los desastres naturales o solo aquellos relacionados con el hombre? Bueno, aquí tenemos el ejemplo, tsunami, pero ha habido algunos más, hay más ejemplos. Yo no sé si, por ejemplo, los acontecimientos dramáticos de Nueva Orleans o... ¿Sabéis datos? Claro, cuando ha habido pérdida de vidas, es decir, pues por ejemplo el atentado del 11M, aparte de los que hemos comentado, el tsunami del sudeste asiático, todos los que han tenido que ver con pérdida de vidas, como también el huracán Katrina, sí se detectan en la red. Cuando son desastres naturales, puramente naturales, es decir, pues que, por ejemplo, lo ponía como ejemplo al principio, que un maremoto ha ocurrido en medio del Océano Pacífico, pero no ha muerto nadie, eso la red no lo detecta, es plana completamente a ello. La muerte del Papa Juan Pablo II fue detectada, es decir, tampoco tiene que ser un suceso luctuoso para miles de personas, sino sencillamente que sea algo emotivamente relevante, es decir, que vaya a conmover, y digo vaya por la anticipación en el tiempo. El caso del tsunami, por ejemplo, decíamos 4 horas antes en el caso de las Torres Gemelas, el caso del tsunami, la anomalía de diciembre de 2004, fue 24 horas antes del tsunami. Siempre curioso que la anomalía se produce con alguna anticipación de horas o a veces hasta de 24 horas, como en el caso del tsunami, con respecto al hecho trágico que va a suceder. Y poco antes de ese mes de diciembre, en marzo, y por desgracia lo vivimos aquí de forma terrible, en nuestro país ocurrían cosas, otra herida profundísima, incurable. ¿También lo detectó este extraño proyecto? Pero a la actualidad de Madrid se suma una última hora. Iñaki, ¿qué sabemos? Sí, ha habido una explosión hace unos minutos en las vías del AVE. En las vías del AVE. Al parecer no hay heridos, según las primeras impresiones, no hay heridos. Una explosión en el interior de un vagón que al parecer estaba vacío. En las vías del AVE, hace unos cuantos minutos. Ya les daremos más detalles. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Jueves 11 de marzo y mucha agitación en este momento porque hace unos minutos se han registrado dos explosiones consecutivas en la madrileña estación de Atocha y muy cerca de ella. Por el momento las noticias son confusas, puesto que en una primera información se hablaba de una de las explosiones en la vía del AVE, cerca de la estación, al parecer en el tren de cercanías que viajaba en dirección a Guadalajara hacia Alcalá, en estación de Santo Eugenio, donde al parecer sí que había por lo menos heridos. Severino Donate se encuentra allí. Buenos días, Severino. Buenos días. Es un tren de cercanías. Pues casi sin querer estamos consiguiendo algo parecido del proyecto Conciencia Global a nuestra forma, yo creo, porque todos, quien tenga corazón, se ha tenido que sentir absolutamente conmocionado, ¿no? Volver a ver, a escuchar a Iñaki dando la primera noticia aquel día de algo que ni se intuía y que acabó siendo un shock. ¿Cómo lo pasamos aquí, eh? La noche siguiente, inolvidable para el equipo de Milenio 3. Una herida brutal. La pregunta es, la que están haciendo muchos amigos, ¿esto se detectó, por ejemplo, en los ordenadores más próximos a España o en los de España, o ocurre a nivel global, en este mundo entrelazado, aunque no lo sepamos, ocurre a nivel global? ¿Se sabe algo? ¿Hay datos de eso? Esa es una de las grandes preguntas. De hecho, lo que acabas de decir, de que aquí mismo se está creando un ambiente, la red no solo detecta lo que va a ocurrir, es decir, en el hecho luctuoso como tal, o el, en este caso el atentado, sino que también cuando luego se hace un funeral días después para conmemorar con gran dolor ese tipo de actos, también se detecta en la red, porque también se produce una conmoción en cierta medida en las gentes que revivimos a veces una cosa terrible. La investigación más importante quizá ahora mismo es tratar de averiguar si los ordenadores responden todos a la vez, todos esos detectores que componen la red, responden a la vez a los hechos o responden en diferente cuantía, por ejemplo, según la distancia al lugar donde va a ocurrir algo, según la distancia o según también el tiempo, como decía Santi, por ejemplo, cuando es muy fuerte lo que va a ocurrir, puede ocurrir no solamente que aumente la desviación, sino que además nos dé una indicación anterior. Por ejemplo, tsunami, 24 horas, muchísimas más muertes que en el 11S. En el 11S, 4 horas, ya digo, 2 horas luego, más pico, más fuerte. Bueno, pues, si eso se puede correlar de alguna manera, si se puede establecer un patrón que se estudie, y lógicamente no sería con ciento y pico detectores, tendría que ser con miles y miles de detectores, pues quizá algún día llegaríamos a saber al menos dos de las coordenadas, de las tres necesarias, para poder impedir un acontecimiento terrible que no sea del todo natural, o bueno, o incluso paliar sus efectos si es natural, que serían dónde y cuándo. ¿Dónde y cuándo? No sabemos qué, pero sabemos dónde y cuándo. Y por lo menos se podrá investigar y avanzar algo. Esa es quizá la investigación que ahora mismo sería más importante. Ahora 7-8 ordenadores han tenido esa franja roja, esa tremenda franja roja que demuestra que algo ha variado. Y yo veo a Juanjo Vallejo apuntando en la penumbra. Tú que has hecho crónicas, por ejemplo, delante de la puerta de la profecía, o que has visto el calendario de los mayas 2012, sí, da la impresión de que la humanidad continúa buscando su resorte para adelantarse a acontecimientos, y es el mismo miedo el que sentimos ahora contando este tema con los ordenadores, pero el mismo que tuviste, por ejemplo, en esa puerta de la profecía o en las pirámides de la selva, ¿no? El hombre antiguo ha tenido este miedo siempre. Y en vez de con ordenadores eran con piedras y estrellas, ¿no? Sí, el hombre antiguo siempre tuvo ese miedo. El miedo de vivir y el miedo del qué pasará mañana. Aunque yo lo que estaba aquí apuntando en la penumbra, como tú dices, pues es eso, después de ver tanta selva, desiertos, de ver imágenes de religión y de fe, ¿no? Estaba pensando, mientras estaba hablando David, por ejemplo, lugares que me han impresionado mucho, como es el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, ¿no? Donde ves a la gente con una metralleta rezando, que sabes que se va a la guerra dentro de 15 minutos, ¿no? Pero estaba pensando una cosa que me asombraba y me daba miedo, ¿no? Y es que siempre hablamos de la conciencia del hombre, y yo estaba pensando, ¿tendrán las máquinas más conciencia que el hombre? Porque en este caso son los ordenadores los que detectan que nosotros nos emocionamos y nos entristecemos. Siempre hacemos películas como Terminator, hacemos películas como Yo Robot, qué malas son las máquinas, y en este caso las máquinas, en vez de mofarse de nosotros, lo que hacen es decirnos, oye, tener cuidado, que dentro de 2 horas o dentro de 2 días os puede pasar algo malo. Entonces, eso es lo que me parece más increíble. Pues vaya apunte, Juanje, vaya apunte que nos pone la carne de gallina en un programa tan especial, donde se está generando este ambiente especial y donde mucha gente lo estará viviendo. Porque tampoco tenemos más datos. David está preparando, saldrá al mercado dentro de poco un trabajo maravilloso, como siempre, documentadísimo. La señal, qué mejor, ¿no? La señal, porque hay una señal ahí que todavía no sabemos leer.
pero cuando muchos ordenadores se juntan y dicen algo, claro, ahora hay que imaginarse el terror de que un día alguien conectado a esta página, que por cierto, ¿cuál es, compañeros? ¿Dónde se puede meter la gente para ver esto? Bueno, lo más fácil sería entrar en Google y buscar la palabra Conciencia Global en español, o en inglés, Global Consciousness Project. Llegarán a una página que es HTTP. Bueno, no hace falta escribirlo, pero sí es importante no escribir las tres W, porque no las lleva. Y es Noosphere, escrito con PH, Noosphere, punto Princeton, el nombre de la universidad, punto edu. Si entran ahí, verán que en la parte superior de la pantalla hay una serie de enlaces, y si van pinchando en ellos, bueno, pues uno de los enlaces contiene, puedo decir concretamente cuál es, pero vamos, son interesantes todos ellos porque para conocer el proyecto, que es Net Status. Si pinchan en él, si pinchan en él, pueden acceder a estos datos en tiempo real, pero no en directo, con 10 minutos de retardo. Yo creo que es un tema absolutamente impresionante que está ahí. Críticas, Santiago, intentos de cancelación, protestas, las ha habido, corte de fondos. Voy a adelantar una cosa que es importante, porque David Zurdo es protagonista. Mañana, en Cuarto Milenio, vamos a hacer un experimento. No tiene que ver con la conciencia global, o sí, quién sabe. Es un experimento sobre presencias. Le hemos llevado esta idea a la tele. Vamos a ver qué pasa, qué ocurre, y yo creo que desde luego vamos a sorprendernos. Por cierto, que acaba de ver en este ordenador, que creo que es el 13, una barra que ha ido hasta abajo. Me sorprende, porque estamos viendo las gráficas constantemente, esta rejilla, pero cuando hablamos con gente de la ciencia, se quedan sorprendidos por los datos que surgen, pero no se atreven. Se siguen sin atrever. Quizá en Estados Unidos son, como para muchas otras cosas, mucho más evolucionados y más arriesgados en este aspecto, ¿no? Pero está claro que imagino que habrá habido intentos de boicot, porque esto, manejado, dominado, empleado, vaya usted a saber cómo, Santi, y si alguien lo sabe es usted precisamente, esto es una bomba de relojería, ¿no? Y sobre todo, es un proyecto que a día de hoy es muy frágil, es decir, como muy bien ha dicho David, haría falta expandirlo a miles posiblemente de detectores para que fuera realmente útil, para que tuviera una aplicación práctica. Lo que ya se ha averiguado es tremendo, lo que ya se ha averiguado es muy relevante. O sea, estamos viendo que entre las personas, entre las máquinas, entre todo lo que hay en el planeta hay algún tipo de interconexión. Que cuando tenemos la experiencia precognitiva más común que tiene todo el mundo, que es un mal presentimiento, dice, tengo un mal presentimiento, eso a lo mejor está basado en algo objetivo, en algo que nosotros detectamos. Y efectivamente, pues hay mucha gente, el laboratorio de anomalías de Princeton recibió muchos ataques por parte de los científicos más racionalistas, por llamarlos de... Dogmáticos. Por llamarlos de alguna manera, y ha acabado con su cierre, es decir, lo han ahogado financieramente, y aún así el proyecto sigue adelante porque afortunadamente tiene otras vías de financiación. O sea, hay gente que ha dicho que no les van a cerrar, pero han intentado cerrarlo. Sí, es la historia de siempre, intentar cerrar cualquier voz disidente, ¿no? Sí, incluso se han intentado dar explicaciones racionales que a todas luces pues son absolutamente ridículas, dado lo que hemos hablado aquí. Por ejemplo, se dijo que la anomalía del 11S se podía haber debido al aumento, con motivo de los atentados terroristas, de la actividad de los teléfonos móviles, que eso había generado algún tipo de interferencia electromagnética y había perturbado a los ordenadores, sin tener en cuenta que esa interferencia electromagnética de existir hubiese sido a partir de los atentados, no 4 horas antes. Pero ahí se dejaba y calumnia y ataque, que algo queda. Calumnia que algo queda, como bien dices tú en uno de tus libros. Pero fíjate, no me extraña Roger Nelson y la gente que inventó esto, atacados por sistema en vez de ver qué pasa cuando gastamos lo que gastamos en otras cosas. Yo lo puedo decir, una de las cosas que llevaré siempre a gala es que, por ejemplo, este programa en el que estamos todos entre amigos en España ya ha provocado lo mismo en muchas ocasiones en ciertos grupos muy cerriles, ¿no? Pero que es pedir firmas para nosotros, lo han intentado hacer y en la tele igual, y fíjate, nada, no han podido, pero con otras cosas pueden a veces, y es una pena que no puedan con el proyecto Conciencia Global. Pero es curioso cómo parte de lo que sea del sistema se siente amenazado por una cosa que es muy inocente y que puede enseñarnos. A algunos parece una parte del sistema que no quieren que nadie nos enseñe. Va a haber muchas más preguntas. Vamos a ampliar en la segunda hora porque va a merecer la pena, porque este tema es fabuloso y el 7640 está lleno de cuestiones.
Pero Carmen, ha pasado en Inglaterra. Escuchemos primero a Begoña Arce y nos cuentas. Porque esto es impresionante, que esta misma semana que hablamos de esto ocurra esto otro, quizá hay una luz, nunca mejor dicho, en las universidades y los hospitales. Escuchadme atentamente a la corresponsal en el Reino Unido de la cadena SER, porque esto que viene me parece una bomba. Ahora lo debatimos. ¿Qué han visto los que han estado en el umbral de la muerte? ¿Qué sensaciones sintieron los que por unos momentos abandonaron la vida? Un equipo de 25 médicos de Estados Unidos y del Reino Unido van a estudiar las experiencias de 1.500 personas que han bordeado el más allá. Quieren saber si cuando el corazón se para o cesa la actividad cerebral, los seres humanos siguen teniendo algún tipo de consciencia o de experiencia extracorporal. Algunos pacientes en esta situación dicen haber sentido que entraban en una especie de túnel o haber percibido una luz brillante. Otros afirman recordar haber visto desde el techo al personal médico que les atendía. El estudio va a estar coordinado por la Universidad de Southampton y durará 3 años. Uno de los experimentos va a consistir en poner fotos en la sala de resurrección de los hospitales que solo pueden ser vistas precisamente desde el techo. Si nadie las ve, significará que las visiones son solo una ilusión de la falsa memoria. En total serán 3 hospitales en el Reino Unido y 9 en Estados Unidos los que realicen estas pruebas. 1:55 y tenemos 2 horas y 5 minutos más para emocionarnos, para buscar. Tenéis que seguir con nosotros y quiero agradecerle además a Yeré Martínez, que está muy inspirado y nos está poniendo también un poco. Es el alma electrónica, ¿no? Lo que estamos escuchando casi. Carmen, fotografías, trucos para pillar de alguna forma a ver, para ver si es verdad o es sugestión nada más. Más de nuevo, que pillar, investigación sobre la mente. Más que pillar es para comprobar que realmente lo que están viendo es no una imagen que hayan soñado o que haya podido quedarse en su subconsciente, incluso oyendo hablar a la gente que hay alrededor, a los médicos, a las enfermeras, sino que es una comprobación de que esos fenómenos existen, de que en determinado momento nosotros abandonamos nuestro cuerpo, se producen, y así los médicos lo recogen. Luego oiremos a la persona, al doctor que lleva a cabo este proyecto, porque anteriormente había probado con otros pacientes, lleva años investigando en experiencias. Vamos a escuchar al propio doctor que está encargado. Lo vamos esto. A escuchar, y vamos a escuchar también experiencias cercanas a la muerte, tipo de gente, si quieres vamos a oír una de ellas. Venga. Iker, la luz, el túnel, la experiencia tipo alguien que ha tenido un accidente. Me llevaron rápidamente al quirófano y me operaron de urgencia. Realmente no recuerdo cuándo dejé la planta. Debí haberme quedado inconsciente camino del quirófano. Lo que recuerdo es que estaba de pie al lado de una cama. Como había sido enfermera, pensé que tenía que ocuparme del paciente y miré hacia la cama y me encontré con que era yo. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que estaba fuera de mi propio cuerpo. Después me di cuenta de que una voz a mi lado me decía: no te preocupes, ven conmigo, dirígete hacia la luz. Y yo penetré en ese túnel de luz. Lo que vi cuando llegué al otro lado, solo puedo describirlo como puro amor. Realmente una paz pura y absoluta. Experiencia tipo de las que se están recogiendo en varios hospitales, con médicos, con científicos. Y en España teníamos pioneros como el doctor Enrique Vila, Raymond Moody en otra época, pero no les hacía caso a nadie, por no decir otra cosa. Y eso que eran buenos amigos, pero oficialmente no les hacían caso. Bajo cuerda sí. Les preguntaban qué pasa, cuál es el análisis, la estadística. También. Fíjate, hemos visto que estas experiencias normalmente suelen ser placenteras. Es decir, la gente que vive en la luz, el túnel, ver algún familiar al otro lado, ver alguna imagen religiosa, como luego veremos testimonios que hemos podido recoger. La verdad es que se producen la mayoría de las veces. Solo un 1% recuerda esas experiencias como malas, como si fueran con monstruos infernales, oscuras, con gritos, con gente que se está quemando, han descrito muchas veces. Solo un 1%. El resto las tiene como una experiencia que volvería a repetir. Es más, la mayoría de la gente que está entre la vida y la muerte no quiere volver. Lo que quiere es acudir hacia esa luz. El regreso es traumático muchas veces e incluso necesitan de psicólogos luego para entender esas experiencias, porque las siguen viviendo pues como algo frustrante el haber vuelto, el tener que estar otra vez aquí.
Van a probar con 1.500 pacientes. 1.500. Que hayan tenido experiencias cardíacas, que los hayan intentado resucitar y en el momento de resucitación hayan podido tener esa experiencia, poder ver las fotografías, poder ver los médicos. Eso es, con 1.500 personas, porque muchos de ellos, y ya lo han hecho en el 2001, la mayoría de ellos sí sabía y conocía perfectamente los médicos que les habían tratado, las enfermeras que les habían atendido, cómo les estaban cambiando incluso las vías que tienen. Bueno, y si faltaba algo, aparte de los muchos contenidos que vienen, también en Manchester, experimentos de telepatía en la universidad. ¿Por qué está pasando y está pasando todo ahora? Intentamos resolverlo a la vuelta. Iniciamos la segunda hora de Milenio 3, ya sabéis, de 1 a 4 los sábados, con un sinfín de informaciones. Y es que se monta tal tertulia afuera, en la mítica terraza de la cadena SER. Estábamos todos juntos debatiendo y ahora es que Juanje está junto a David Zurdo mirando la pantalla. Juanje, ¿por qué lo estabas mirando? Te quedas alucinado, ¿no? ¿Qué es lo que ves? Porque tú lo habías visto hasta ahora. No, no lo había visto y entonces pues tenía una curiosidad tremenda. Entonces lo que estoy viendo es como unos 30, 40 gráficos, no sé, que van oscilando pues cada medio segundo o un segundo y algunos de ellos alcanzan un color rojo, como decía David, pero lo que vemos es normal porque solamente muy pocos de ellos alcanzan un color rojo. De forma de que lo que vemos, entiendo, que es esas caras y cruces, como decía David, pero dentro de una numeración lógica, sí. ¿Has visto el ordenador que tiene ID228, que imagino que será el ordenador, la computadora tal? De repente ha saltado una gráfica que casi llega al tope, quiere decir, ha habido una alteración de algo. Claro, imagínate los 60 ordenadores que hay ahí a la vez, ¿no? En rojo, que es lo que pudo pasar. Vamos a ver con preguntas, gracias Juanje, que no ha podido aguantar, y se ha tenido que ir de un lado a otro del estudio para ver qué pasaba. Y es normal, porque a mucha gente le estará pasando exactamente lo mismo, Carmen. Pues sí, la verdad es que hay muchísimas preguntas, porque yo tampoco llego a enterarme muy bien, de cómo los ordenadores, y os lo estaba comentando en el pasillo, pueden detectar de verdad las emociones, cómo algo que tenemos en nuestras casas y que es una máquina puede detectarnos a nosotros. Bueno, no detectan las emociones. Cuando, por ejemplo, pulsamos la tecla de un piano, el piano, nuestro dedo no está haciendo sonar la cuerda, pero algo indirectamente hace que la cuerda suene, un martillete que le da un golpe. Podemos decir que lo que está haciendo esta red es detectar que hay un cambio, una variación, y que nosotros vemos que tiene una correlación o una relación con las emociones. Y eso es lo que se estudia. Sí, pero yo pienso además que es un concepto muy ancestral, que es como el del prana hindú, como el chi en China, como el ki en Japón. O si lo ponemos en el siglo XX, digamos que es la fuerza en la guerra de las galaxias, que lo copió precisamente George Lucas de ahí, de ese concepto. Lo que pasa es que en este caso las máquinas lo captarían, que es lo que ya apuntaba antes. Lo increíble es que las máquinas pudieran llegar a captar esto a través de números, con lo cual sería cuantificable. Parece. Y la gente está preguntando por tragedias concretas, a ver si se miden, sí, ¿no? Sí, nos han dicho, por ejemplo, si os habéis dado cuenta que esta noche ha habido un gran atentado, más de 60 muertos en Pakistán, ¿tendrá algo que ver con esas barras rojas que estáis viendo? Bueno, la verdad es que las barras rojas que estamos viendo ahora mismo no son significativas por un motivo, porque van subiendo y bajando y no se quedan en una sola posición. O sea que, por ejemplo, el 11S, el 11M o el tsunami se quedaban rojas. Sí, se quedaban rojas. La cuestión es la siguiente. Estoy imaginando a Roger Nelson o a los que tienen los ordenadores cuando encienden y ven eso. Sí, bueno, él y serían los primeros en saber que algo podía ocurrir. Bueno, él ese día estaba escribiendo, por lo visto, unos emails en respuesta, pues lo típico, llegar a la oficina por la mañana y responder a las personas que le han escrito durante esas horas de diferentes partes del mundo y después enterarse de los atentados, comprobar los gráficos y ver que había habido esa variación. A posteriori. Él a posteriori, porque ya digo que justamente sucedió en ese momento en el que, en esa zona horaria, pues que para nosotros ya era bien entrado el día, pero para Estados Unidos era recién empezado la mañana, pues no se habían detectado porque tampoco se estaban. Quiero decir, no hay una red ahora mismo de personas que estén vigilando eso, porque lo más que se puede saber es que la variación se está produciendo. Eso es lo único. En la propia página web del proyecto se pueden ver algunos de los gráficos que han sido pues cortados para que se vea dónde han sido las variaciones y ver hasta qué punto han sido graves. ¿Hay algún archivo donde se acumulan informaciones de otro tiempo para poder consultar cuál era el estado de la pantalla en tal momento? Sí, en la página principal que hemos dicho, si alguien va explorando por ahí, va encontrando artículos, explicaciones de cómo funciona el proyecto, etcétera, etcétera. Ahí toda la información, ya digo que es pública, está para que todo el mundo la pueda tener. Habíamos dejado el asunto con Carmen. Ah, sí, ¿me señalas algo? Sí, nos pregunta también si alguna vez se ha disparado la estadística sin que haya ocurrido nada emocional a nivel global. Qué interesante. Bueno, la verdad es que hay una serie de variaciones que se pueden deber a la estadística, también nada se evalúan. Que sepamos, que igual se ha ocultado, ¿no? Sí, por ejemplo, podría ser algún caso de, ya hace años, algún gran terremoto en China,
que sabéis que bueno, pues fue ocultado hasta tiempo después. Las variaciones sí se dan, es decir, ¿el último terremoto de China? Sí, claro, por supuesto. Ya digo, cuando hay muertes por medio, siempre hay variaciones. Lo cierto también es que, como estamos en una época globalizada, por ejemplo, un atentado como el de Pakistán de hoy, quizás se ha convertido, por desgracia, ya en algo casi común. Y no produce el mismo impacto. Y no altera, claro. Claro, no altera tanto como otros hechos, como el que comentaba Santi, por ejemplo, incluso la muerte del Papa, que no es un hecho ni triste ni no triste. Es decir, una persona mayor que llega al final de su vida, pues se puede decir que es normal. Pero sí que produce un impacto emocional en los fieles y en general en todo el mundo. Si me permites, Carmen comentaba antes cómo pueden detectar o cómo pueden las máquinas captar. Últimamente se están haciendo desde muchas universidades muy prestigiosas trabajos sobre lo que se llaman interfaces cerebro-computadora. Es decir, máquinas que son capaces de leer ondas cerebrales que emergen del cerebro y que las interpretan mediante también programas muy complejos. Es decir, la interfaz como tal no es lo complejo, sino el programa informático que interpreta las señales. Y al parecer en China han llegado, no como por ejemplo en España, en la Universidad de Málaga, por ejemplo, tienen un departamento que se dedica a ello y que consiguen controlar un pequeño videojuego de un coche que se controla con la mente, sin tocarlo. Sin embargo, en China, al parecer han conseguido hacer una comunicación de palabras, una comunicación casi telepática, de palabras sencillas entre dos personas que estaban a gran distancia, sin hablar, por supuesto, solamente con sus pensamientos. Bueno, quizá lo que ocurre es que esto es el proyecto Conciencia Global en este caso. Es una vertiente de algo que estamos empezando a conocer y que detectamos de una manera que todavía no comprendemos bien. Y quizás eso es lo fascinante también, ver que se están produciendo esas variaciones, que cuando las energías que se trabaja con ellas son muy sutiles, son muy bajas, sí podemos influir, por ejemplo, en este caso, en máquinas que están generando números aleatorios y ver con qué se puede comparar. Porque ya digo, el hecho de que la mente se puede conectar a una máquina directamente, ya digo que es una investigación que tiene que ver con con los interfaces cerebro-computadora, que al final no deja de ser otra cosa que intentar unir el hombre y la máquina, que eso llegará tarde o temprano, porque de hecho ya con prótesis, por ejemplo, para manos, para brazos, etcétera, claro, se está consiguiendo. Pero siempre es el hombre el que hace esos programas, el que hace que esas máquinas interpreten nuestros sentimientos. Siempre habrá una alteración por parte del hombre, no son las máquinas las que funcionan solas. No, las máquinas detectan algo. Eso no lo hace el hombre. Lo que hace el hombre es el programa informático que transforma eso en algo inteligible para nosotros mismos. Es decir, la máquina tiene la capacidad de detectarlo, igual que si al estar aquí estamos elevando la temperatura del estudio, por ejemplo. Es inevitable, porque estamos irradiando temperatura, calor. Eso ocurre. Entonces, lo que luego pueda, digamos, llegar a suceder o interpretarse con esos datos, con esas ondas o energías que se van difundiendo, eso es lo que sí que es humano y precisamente es la investigación como tal. Es que a lo mejor para lo que nos hace más difícil de entenderlo es que el hombre influya sobre la máquina. Pero si lo entendemos como que el hombre influye sobre aquello con lo que trabaja la máquina, que es sobre el azar, a lo mejor es más sencillo. Igual que se han hecho experimentos en parapsicología de personas especialmente dotadas que pueden variar el número de veces que sale una determinada cifra en un dado. Es decir, evidentemente, a muchos lanzamientos, pues la estadística dice que los números de lanzamientos se tienen que igualar. Y si, sin embargo, esa persona se concentraba en que tenía que sacar un 1, pues sacaba ese 1 en un porcentaje altísimo con respecto a lo que estadísticamente le correspondería, pues entendemos que la conciencia global humana no es que influya sobre los ordenadores, sino influya sobre la idea del azar, sobre la posibilidad de que salgan determinadas cosas, pues entonces a lo mejor sí es más fácil de entender, porque el ordenador, a fin de cuentas, es el dado. Es decir, es un canalizador de una cosa abstracta que es el azar. Y una cosa más. Hace 20 años un atentado en no sé qué sitio provocaba cierto impacto en las páginas de la prensa, en algún informativo, en ciertos momentos. Ahora cualquier acontecimiento trágico se difunde al instante y provoca esa ola de consternación en todo el mundo global al mismo tiempo. Y hablábamos de experimentos con la mente. Lo que ha dicho David es otra cosa que me pone la carne de gallina. Yo no sé si para bien o para mal, pero esos experimentos, un día hablamos si quieres, David, máquina... hombre, claro, tenemos que decir esto con iRobot, ¿no? La música de Alan Parsons, Yo Robot, eso que nos parecía el Golem, ¿no? Algo lejanísimo, legendario, y que puede estar. Hacía un par de años se daba una noticia que corrió sin pena ni gloria por la prensa, pequeños breves, una persona deficiente, creo que era en Canadá, había logrado mover un software para... era práctico para él, para poder escribir solo con la mente. Y pasó sin pena ni gloria, y uno dice, pero caramba, estas son las noticias escondidas, que son un paso más allá, ¿no? Son la frontera
Esto tiene una vertiente negativa, efectivamente, como has dicho. La parte positiva es la aplicación, por ejemplo, en minusvalías o simplemente en incluso hacernos cada vez más capaces. Es decir, nos pueden, digamos, permitir hacer actividades que ahora mismo son impensables, pero tienen la parte negativa. La lectura de pensamiento implica también la posibilidad del control y la posibilidad del control por parte de gobiernos, por ejemplo, y que creo que es uno de los temas más tremendos con el que nos vamos a enfrentar, porque es otro gran tema también, porque existe el control indirecto y directo mediante incluso microchips que ya no hace falta ni operar siquiera a alguien para implantárselo, y son cuestiones muy peliagudas que quizá a partir del 11S se están barajando en el mundo muy en serio. No solamente eso, en el ámbito militar se está investigando en este tipo de cosas, en este tipo de interfaces a los que se refería David, y de hecho, a día de hoy en los campos de batalla como Irak, por ejemplo, hay cosas menos sofisticadas, pero hay ya modos de comunicación electrónica muy adelantados entre los soldados, de tal manera que son dirigidos como, pues para hacer una idea, como en Alien, por ejemplo, desde una pantalla central el jefe del pelotón va viendo con camaritas lo que se ve en una cámara instalada en el arma del soldado. Curiosamente, el dato anecdótico es que esto no es tan funcional como parece. En algunas situaciones, como situaciones de emboscada, se ha descubierto que es contraproducente, porque de repente el pánico que sentía un soldado ya no era propio, ya lo escuchaban por sus cascos, por sus auriculares, todos los soldados de la unidad, y de repente esa unidad que estaba perfectamente formada, cuando dice, están por todos lados, nos van a matar, cundía el pánico y huían aterrorizados por una situación que pues, se podía haber controlado de una forma tradicional. Así que a veces estas tecnologías militares no siempre son tan funcionales. Hablando de militares, Santi, y hablando de ejércitos misteriosos que están cobrando un papel importante y conspiranoico en el mundo, tu ficha de esta noche, de esa sección tan aplaudida, es... Es sobre Blackwater. Un apuntito solo. En Estados Unidos hay una gigantesca base militar donde se entrena a los mejores francotiradores del mundo, donde se entrena a las fuerzas de élite de los países de la mitad de la Tierra, donde hay un lago artificial, donde hay un barco anclado para simular asaltos navales, donde hay instalaciones que parecen de ciencia ficción. El problema es que esa gigantesca base militar es de una empresa privada. Vamos a divertirnos y a estremecernos. Y estábamos con... ¿me dices, sí, Juanfe? Quería comentar una cosa, que es que lo que dice Santi no es ciencia ficción, y es que tengo aquí una noticia que ha salido esta semana, que la Universidad de California acaba de recibir 4 millones de dólares del ejército norteamericano para el doctor Zemura, exactamente, el departamento, director del Departamento de Ciencias Cognitivas, para desarrollar un equipo de telepatía entre soldados de forma artificial. ¿Telepatía entre soldados? Sí, entonces acaban de recibir 4 millones, es un proyecto que es en parte privado para los militares, de forma que en el campo de batalla estos cascos que se van a poner puedan utilizar una serie de palabras clave, como por ejemplo huir, disparar, vete a la esquina, una serie de palabras clave que recoja una máquina y le envíe de forma telepática a otro soldado, y luego también, digamos, tiene una parte lúdica para personas que tienen discapacidad mental. Pero bueno, no es ciencia ficción, ha sido esta semana doctor Zemura, Universidad de California, 4 millones de dólares que da el ejército norteamericano. Por desgracia, cuando se da dinero, sabéis que, bueno, 4 millones de dólares para un proyecto de este tipo es prácticamente calderilla. Sí, me imagino. Cuando se gasta de verdad dinero es para proyectos parecidos, pero que hacen lo contrario, es decir, no leen los pensamientos, sino que los inducen. Que eso sí es un arma verdaderamente importante que se ha ensayado al parecer ya en Irak. Asombrado estoy, menudo repaso por la mente y la máquina y sus infinitas posibilidades buenas y malas. Cielo e infierno, ¿no? Estábamos en ese proceso muy íntimo, pero que se convierte en público cuando se publica por medio de hospitales investigación sobre esa última frontera, ¿no? La mente, la muerte, la conciencia. Y nos quedábamos con algunos testimonios, pero también incluso vamos a escuchar al doctor que está coordinando esta operación, que nos parece ya, o sea, está pasando todo esta semana, es increíble. Sí, además, fíjate, hay estudios anteriores que se hicieron con experiencias cercanas a la muerte, y en muchos de ellos, como los testimonios que vamos a pasar a escuchar a continuación, pues lo normal es que un día o dos antes de que una persona falleciera, normalmente veía a un familiar o a un amigo que o bien venía a por él, o bien esa persona salía del estado en el que se encontraba porque le decía que no era su tiempo. En todos los casos,
veían y nombraban a familiares cercanos o amigos que habían tenido mucho que ver con la familia. Vamos a escuchar esos dos testimonios seguidos, Yeray, el 2 y el 3, porque en uno vamos a ver cómo un familiar viene a por ella diciéndola que no es su tiempo, y en otro de los casos la experiencia es más religiosa. Según me iba acercando a la luz, comencé a distinguir diferentes figuras, personas diferentes, y recuerdo perfectamente que mi abuela me llamó. Me acerqué a ella y fue estupendo. Nadie te dice que te estás muriendo, solo vas sintiendo cosas. No me importaba lo que dejaba atrás. Y vi algo así como un espíritu, como si fuese la Virgen María caminando delante de mí, y dije, oh Dios mío. Pues hemos oído esos dos testimonios. Incluso mucha gente nos lo podrá escribir a esas vías de contacto. La repetimos, Iker7640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, o milenio3 con número @cadenaser.com. Cuando hemos estado cerca de un moribundo, es cierto que muchas veces ven y llaman a familiares cercanos que ya fallecidos, siempre fallecidos, que vienen como a por ellos. Y lo que sienten, y hemos visto a estas personas, es un gran placer. Hay otros estudios que se hicieron, científicos entre comillas, no con el respaldo que está teniendo este, y ahora vamos a oír hablar al doctor Sam Parnia, que él ha sido el que ha impulsado este experimento con 1.500 personas, recordémoslo, 1.500 personas. Nunca visto hasta el momento. Antes que él, Albert Heim hizo un estudio sobre las ECM. Él era alpinista y geólogo, y después de sufrir una experiencia cercana a la muerte, él se cayó por un glaciar. Además, sabía perfectamente dónde se iba agarrando, y mientras iba viendo las escenas de su vida, cómo iban pasando, estuvo entre la vida y la muerte, y a raíz de ahí empieza a estudiar a otros montañeros también que habían sufrido accidentes, las experiencias que habían tenido. No era un médico. No era un médico. Él se dedica a nivel de recoger y hospitales. Eso es un caso único, ¿no? Bueno, a nivel de medicina, es un psicólogo, James Hipsdall, en 1907 experimentó con enfermos terminales. Precisamente él sí que es el que recoge el primero, como un día o dos antes de morir llaman a esos familiares. Es el primero el que recoge esos testimonios de familiares cercanos que vienen a por las personas moribundas. Pero ahora lo que están implicados son muchos hospitales del Reino Unido y también de Estados Unidos, con lo cual es un fenómeno que no se había producido nunca. Todo impulsado, vamos a escucharle por el doctor Sam Parnia, que nos habla en uno de los primeros de los cortes sobre este estudio científico, por qué lo lleva a cabo. Hasta el año 1997 había muy pocos datos procedentes de estudios con un objetivo científico, y una de las cosas que queríamos hacer era que el estudio de las experiencias cercanas a la muerte dejaran de ser simples debates teóricos y se convirtieran en ciencia objetiva. Así que pusimos en marcha el primer estudio sobre pacientes con paro cardíaco e investigamos cosas como la falta de oxígeno, que no se había hecho hasta entonces, los medicamentos que pudieran estar tomando, su situación psicológica personal y sus creencias religiosas. Pasa de ser parapsicología, malentendida, porque parapsicología es como decir que esto no sirve para nada, ¿no? Que esto no es científico. Cuando ya los médicos se ponen a investigar, entonces ya sí que le dan seriedad al asunto. Pero él nos habla de qué es la muerte clínica para él y cómo empiezan a investigar cuando los pacientes se encuentran en esa muerte clínica. La expresión cercana a la muerte es muy amplia, es muy difícil de definir, así que decidimos estudiar a un grupo de personas que objetiva y científicamente habían estado muertas. Según la práctica médica, la definición de muerte clínica es la de una persona sin latido cardíaco ni respiración, cuyo cerebro ha dejado de funcionar. Y si observamos lo que le ocurre a un paciente durante un paro cardíaco, cumple los primeros dos criterios según esta definición, y en pocos segundos su cerebro también deja de funcionar. Y ese es el modelo más adecuado para estudiar el proceso de la muerte. Nos habla también de los testimonios que él ha podido recoger, cómo describen lo que estaban viviendo, incluso cómo muchos de ellos ven cómo les están haciendo la resucitación, cómo están bombeando su corazón para que vuelvan a la vida. Es muy difícil definir exactamente cuándo ocurre, porque los recuerdos pueden producirse en un instante y es imposible durante un paro cardíaco establecer el momento exacto.
Pero lo que sí nos ayudará a establecerlo es cuando la gente describe experiencias fuera del cuerpo, hechos específicos que han estado ocurriendo durante un paro cardíaco comprobado por el equipo médico. Por ejemplo, un paciente puede describir detalles que estaban ocurriendo durante la media hora que duró su resucitación cardíaca. Y para poder demostrar realmente lo que les está ocurriendo a estas personas y comprobarlo de manera objetiva, necesitamos revisar estos casos concretos. Pues un experimento que tendremos que seguir paso a paso, Iker, porque me parece muy interesante. Por primera vez se va a llevar científicamente este experimento a cabo. Dice que va a durar 3 años, más o menos, recoger toda la información, y la verdad que creo que hemos avanzado muchísimo gracias a este médico al que acabamos de escuchar. Impresionante historia. Están coincidiendo varios experimentos realmente... Quedarán que hablar, creemos. Nosotros mañana hacemos el nuestro, por si acaso, con David Zurdo, con psicólogos, con monitorización, presencias, esto sentido. Vamos a ver qué surge, vamos a ver qué sale. Mañana lo veremos y lo viviremos en cuarto milenio. Pero esto tiene que seguir, y hay muchas cosas, muchísimas. Podéis disfrutar de ellas, por ejemplo, de la lectura. La lectura es importante. Tenemos dos amigos, van a ir pasando muchos, que nos recomiendan o dan su voto de calidad, porque esta noche comienza de alguna forma la carrera por esos 7 grandes libros del misterio. Mira, Juanje no lo he dicho y David tampoco. Voy a aprovechar que están aquí para preguntarles su libro del misterio. Primero escuchamos a nuestro querido compañero Eric Fratini y después a José Lesta. Yo propondría dos libros míos. Uno es CIA, Joyas de Familia, de Ediciones Martínez Roca, en donde relato las operaciones encubiertas que violaron la Constitución americana entre 1959 y 1972. Y el segundo libro que propondría sería La Santa Alianza, 5 siglos de espionaje vaticano, editado por Espasa Calpe, en donde relato toda la historia del servicio de espionaje papal, del servicio de espionaje del Estado Vaticano, entre 1566 hasta las últimas operaciones realizadas durante el pontificado de Juan Pablo II. Esos serían los dos libros que yo recomendaría. Bueno, pues un comentario que desde luego no tiene precio, ¿eh? Eric Fratini recomienda a sí mismo. Lo que no tiene es abuela, Eric Fratini, que no tiene precio. La verdad es que es sincero. Ahora, claro, Eric, siendo como ¿es una broma o no? Yo creo que no se ha enterado bien, o sea, no, o quiero pensar bien de Eric, porque es buen amigo y tal, pero vamos, se yo entiendo... Se entera perfectamente. No tanto tiene un pelo porque es calvo como yo, pero bueno, que tampoco es una deshonra. Pero aparte de eso, bueno, pienso que se ha confundido. No creo que nadie se vote a sí mismo. David Zurdo, tu libro, el que votarías, porque vamos a elegir los 7 libros del misterio, es importantísimo, 50 personas, 40-50, podrán venir aquí a la noche milenaria, el encuentro de amigos... y están votando, y ahora Carlos y Fermín nos irán dando datos concretos al final de esta hora. Habrá 2 conexiones puntuales de cómo va el ranking ya. ¿Tú qué libro? El libro que te ha marcado, para ti el más importante. Hay que dar un voto. ¿A qué autor? Es que claro, hay tantísimas historias que, sí, además, claro, muchas siempre, que no son de ¿no? misterio. Y muchas que no son de misterio. Bueno, que pero nos tiene que ser de nuestros temas. Claro, pero a veces nos ayudan a imaginar precisamente el misterio. Te temo, a ver. ¿Qué biografía de Einstein, por ejemplo? Pero yo recomendaría ahora mismo, por ejemplo, sobre todo por el último capítulo, casi el epílogo, La Ruta Prohibida de Javier Sierra. La Ruta Prohibida de Javier Sierra. Sí, sí, porque al final, cuando él explica una experiencia propia, sí, es en brutal, su juventud, final. Sí, y cómo lo explica además, creo que eso transmite el verdadero deseo de descubrir cosas que no están al alcance, digamos, de nuestra vista normal. Pues ya viendo lo que ha hecho Eric Fratini, pensé que ibas a decir La Señal o algo así. No, por favor, no. Que saldrá en breve La Señal, ¿verdad? En Plaza Sí, Janés. Sí, 3 de octubre, sale ya muy poquito tiempo. Seguro que es un éxito y tiene que ver con el proyecto Conciencia Global. El voto de calidad de David Zurdo para un colega, para un buen amigo, para Javier Sierra. Juanje Vallejo. Yo no lo dudo, dioses, tumbas y sabios decirán. Porque es el libro que me descubrió para mí el placer de la arqueología y de viajar. Y pienso que es el libro que revolucionó la arqueología en el sentido de hacer que la historia, la arqueología y el viaje sean divertidos, amenos, para todo el mundo. Pues ahora poco a poco le voy a ir pidiendo a Geray, antes de escuchar vuestros testimonios, ya sabéis que sorteamos esas entradas, 5 entradas dobles, para que vayan con su pareja, con su amigo, con quien quiera. Con su madre, con su padre, con quien les dé la gana. Porque es impresionante la exposición, y más ahora con lo que vamos a contar a la tercera hora, de la vasija de Jesús. Claro, luego Nacho Ares nos va a hablar de esa vasija, también el propio Frank Godio, que es el descubridor, nos va a contar cómo es, dónde la descubrió, por qué es especial y por qué se puede ver en Madrid. Van a poderla ver en Madrid, nosotros cuando estuvimos en la exposición todavía no estaba.
O sea que los ganadores de esas 5 entradas van a ser unos privilegiados. 2 y 32 minutos, 23,6 grados. Nada del misterio, he hablado de androides, cyborgs, máquinas, hombres, mente, proyecto Conciencia Global. Pero ahora toca dar una vuelta a todo esto, porque en nuestro viaje al desierto, y aquí lo hemos compartido tres personas, nos quedó por contar algo. Nos quedó por contar una historia. Una historia que tiene condimentos peculiares. Y quizá también sea una historia de esas, como decía David Zurdo, que te reencuentran con el misterio. En una de esas alitreras abandonadas de las que hablábamos hace un par de semanas, en esas donde de repente había un zapato doblado y corroído por el salitre de un niño como último testimonio de una forma de vida, en esas donde solo quedan las maquinarias herrumbrosas, donde se ve, por ejemplo, un campo de fútbol, donde hace quizás 60 años que se disputó el último partido entre niños, en ese mundo de los 137 pueblos salitreros que se abandonaron de inmediato, nos contaron muchas historias, y os contamos solo algunas. Y hete aquí que una de estas noches, revisando el material que habíamos filmado y grabado, me encontré con una de las experiencias terroríficas, al menos como yo la sentí, como me la contaron, como nos la contaron, que más me ha impresionado de todas las que he registrado en mi vida, quizá por la fuerza iconográfica de algunas escenas que quiero que compartáis, y luego además, si queréis, lo debatimos. Tenemos que ir a un lugar muy concreto. Es una familia entera. El lugar, seguro que casi nadie lo conoce, yo no lo conocía, nosotros no lo conocíamos, es Zapiga. Zapiga es un pueblo que ya no existe. Zapiga es un lugar abierto a ese desierto, el más seco del mundo. Ruinas desperdigadas, quizá el esbozo de lo que fue una antigua cuadra, una casa, y una familia que va allí. Grabamos a esta familia que vive en la zona y que recordaba con terror lo que pasó aquella noche. Y a mí me gustaría que, quizá, ¿por qué no?, porque es un sentimiento humano, también forma parte de nuestra conciencia global, experimentemos ese miedo. A mí me lo dio. Me impresionó más bien escuchar su historia. A ver qué pensáis vosotros. Es hora de regresar a los desiertos para narrar una historia terrorífica. Una historia que se nos cruzó en el camino de forma imprevista. En una vieja aldea muerta, nos la contaron con la emoción y el miedo aún latiendo en la voz. Y así la registramos. Es la vivencia de una familia que sintió el terror profundo de lo sobrenatural en una noche que jamás podrán olvidar. Tenemos que viajar miles de kilómetros para visualizar Zapiga, ruinas que hoy son esqueleto de lo que antes fue un pueblo industrial y próspero. Muros de adobe donde ya nadie se detiene. Muros donde anida un silencio extraño. Ellos tuvieron la mala suerte de elegir precisamente este enclave para pasar una madrugada mirando a las estrellas. Era una casa en uno de esos poblados salitreros. Había un candil y todavía vivía una pareja, dos personas. Uno de ellos era Reinaldo, un hombre que ejerce el periodismo, que incluso hacía una crónica local, La Voz de la Pampa, y que era un absoluto conocedor de aquel desierto. Llevaba 35 años recorriéndolo. Cuando yo le preguntaba si había sufrido alguna experiencia como tantos otros visitantes de la zona, que hablaban de encuentros con lo extraño, con lo sobrenatural, él contó algunas cosas y dijo que sí, que algunas personas en esos poblados habían visto apariciones fugaces, visiones. Y él me dijo: yo ver no he visto. Y por lo tanto yo zanjé la conversación. Pensé que decir no he visto quiere decir no he vivido. Qué equivocado estaba. Porque a veces en el tema del misterio no hace falta ver una figura antropomorfa. Basta con sentirla. Porque uno, cuando le ocurre, tiene muy claro que algo está ahí. Algo desconocido. La historia de Reinaldo comienza con toda su familia. Son 5 personas, 3 son niños pequeños. La idea, observar las estrellas con un telescopio. Para eso, qué mejor que los cielos estrellados del norte de Chile, de Atacama. Y yo no sé si por azar o no, hoy que hemos hablado del azar, se desviaron
en el kilómetro 117 y tomaron una pista de tierra, una pista de tierra donde hace mucho tiempo que no se adentra nadie. Nadie pasa por allí. Por eso quizá la imagen de ese típico coche americano, ranchera, de los años 70, voluminoso, pesado, tenía que impresionar a los animales, a los pocos que corretearían por esa zona, la más seca del mundo. ¿Por qué eligió Zapiga? Todavía no lo sabe bien, porque era un lugar que de verdad no le gustaba. Se hablaba de que en Zapiga ocurrieron cosas, tiempo atrás, en la Guerra del Pacífico. En esa guerra en la que Chile arrebató a Perú una región extensísima que daba al mar. Zapiga, hace 30 años, cuando ocurren estos hechos, pues era eso. Un montón de piedras resecadas al sol. Nada más. Y junto a uno de los apriscos pusieron sus tiendas de campaña. Pero antes de llegar a ese punto pasó algo. Algo que llamó la atención de un hombre que sintió que su familia estaba en peligro o que algo amenazaba a su prole. Y como en tantos casos, comienza de la forma más casual, más doméstica, más inesperada. El pueblo de Zapiga fue uno de los primeros pueblos explotados, digamos, de la salitera. Uno de los primeros pueblos que se formó, Zapiga, acá en Tarapacá, salitrero. Pero llegamos a ese lugar y con mi carro, y en la tarde, ya en la noche, hicimos una fogata y teníamos nuestras carpas para alojar, saco a dormir, y a eso de las 9:10 de la noche empezamos a cantar, digamos, alrededor de una fogata. Mis hijos cantaban, todos ya, digamos, niños en ese tiempo, y me dice el niño, me dice, papá, me dice, voy a ir al baño, me dice. Entonces tenemos a una madre haciendo la comida, a otros niños encargando de alzar la carpa, como llaman ellos, las pequeñas tiendas canadienses de campaña, la soledad más absoluta en 100 kilómetros a la redonda en toda esa zona, y un niño pequeño con su padre, que bueno, se van al excusado, el excusado que es una simple tapia, ¿no?, en mitad de la oscuridad. Yo creo que Reinaldo en aquel momento no estaba inquieto, pero algo le rondaba. En el coche había pasado algo, había escuchado algún sonido extraño o esa sensación, ya que ya hablamos de presagios y de mente y de adelantarse a los acontecimientos, de adelantarse a lo que está por venir. Justo cuando enfilaba la pista de desvío hacia Zapiga, él notó una indisposición, algo que no le gustó, pero ¿cómo identificar eso? ¿Son señales? ¿Es algo que nos dice en el sexto sentido, no por aquí, no? La aventura continuaba tan sencilla como esta, un padre y un hijo junto a una tapia. Cuando llegamos al lugar, digamos, cerca de una muralla, debajo de un árbol, otro árbol más chico, se siente ¡ah!, un piedrazo en la muralla. Y pegamos el salto ahí. Yo dije, es la broma de mi hijo mayor. Este nos vino a hacer una broma acá. Llegamos allá y el hijo no llegaba, todavía no llegaba el mayor. Cuando llega, le digo, hombre, le digo, ¿cómo se te ocurre hacer esas tonteras, esas gracias? ¿Pero de qué me estás hablando, papá? Me dice, ¿por qué tiraste piedra, le dije, a la muralla? Pero si yo vengo de allá, me dice, recién vengo. Pasó la situación, seguimos la fogata, cuando de repente empiezan a aparecer piedras. Así. Y pasa aún así, tanto, digamos, una piedra así, este porte, por la cabeza de mi hijo. Entonces ya ahí no me gustó la cosa. Entonces dije, aquí algo pasa. Bueno, pesco la linterna y me voy a recorrer el lugar, digamos, de las ruinas, de las casas que había, casa por casa. Hay que imaginar a ese padre con su familia. No quiere alertar al resto del grupo, pero hay una serie de piedras que incluso parecían querer agredirles. Por lo tanto, primera conclusión lógica: alguien está aquí, está vigilándonos, pueden ser bandidos. Era una zona peligrosa en el Chile de los años 70, sin duda alguna, y podemos estar a punto de sufrir un secuestro o incluso algo peor. Y ese hombre pesca, como él dice, su linterna. Me lo contaba con la carne de gallina,
en ese pueblo salitrero y empieza a enfocar las paredes. Las casas no tienen techos. Uno puede entrar como en un laberinto y en cualquier lugar puede estar alguien. Y Reinaldo me contaba que no veía nada. Me prometió que no vio nada. Pero no se sentía solo. Y entonces pasó algo asombroso y que tiene una gran fuerza. Por lo menos yo lo viví así cuando me lo contaban. Veía un hombre muerto de miedo. 50 metros a la redonda. No vi nada. Volví, nos sentamos, conversábamos, y nuevamente otro piedrazo. Ya dije, pesqué el auto, fui al auto, lo moví, recorrí como 100 metros alrededor, no vi un alma, todo oscuro de noche. Empezamos a recoger los platos, las cosas que habían, que habíamos dejado encima para guardarlas. Ya los niños los mandé a la carpa para que se puedan acostar. Y llega el mayor corriendo. Papá, me dice, están pateando el auto. Papá, están pateando el auto. El coche aparcado a unos 20 metros. Y lo que describe el niño y lo que ve el padre es como si un montón de niños que nadie puede ver estuvieran zarandeando el vehículo ranchera. Pero es que escuchaban hasta las palmas, unas palmas pequeñas, unas manos no muy poderosas, que tocaban en la puerta, en los cristales. No llovía, no hacía aire, e incluso, como si se estuvieran montando encima del capó, el coche hacía el típico movimiento del balanceo de los amortiguadores. Golpes, y claro, no vieron nada, efectivamente, pero escucharon nítidamente risas de un grupo como de 15 niños. Y aquí es cuando Reinaldo me contaba una escena que yo tampoco puedo olvidar, imaginando cómo tuvo que pasarlo él. Encerró a toda su familia en la tienda de campaña, porque no se atrevía a coger el coche, era plena noche. Solo en un arrebato de furia pudo romper su miedo, intentar salvar a los suyos y lanzarse prácticamente hacia el vehículo. Pero antes pasó algo, una escena digna de novela y que demuestra que la realidad que te encuentras, por ejemplo, en un desierto supera cualquier febril imaginación de poeta. Hay una cosa que siempre llevaba consigo este hombre, una pequeña Biblia. Y estábamos dentro de la carpa, todo. Yo le dije, ¿sabes qué? Pásame la Biblia. Así que le pasó la Biblia, empecé a leer unos salmos. Estaba yo fuera de la puerta de la carpa, con una linterna de esta tempestad, y la Biblia acá, y leyendo. Entonces, ya leí varios salmos. Ya, todos arriba del auto, cargamos el auto. Meto las llaves, paso el cambio, todo, todo. Antes obviamente había revisado los niveles de agua, todo. Echo a andar el auto, empieza a andar el motor, paso el cambio, empiezo a acelerar y el vehículo no se mueve. Entonces, qué raro, dije yo. A ver, me bajé, destapé nuevamente, revisé, estaba todo bien. Paso el cambio, acelero y nada. A ver, marcha atrás, acelero, nada. Pásame la Biblia. Por favor, pásame la Biblia. Ya pónganse todos a rezar. Me pasó la Biblia, empezamos a orar de nuevo. Y empezó a andar el vehículo acelerado, no más allá de 3 o 4 kilómetros por hora, como que estuviera así frenado, así. Y caminamos más o menos como 100 metros para salir del pueblo, tomo la curva y el vehículo agarra velocidad. En esa curva, toda la familia seguía rezando. Los cuatro miembros, excepto a Reinaldo, mirando hacia sus propios pies, sin querer ver el exterior del coche, todos rezando a la orden del Padre. La imagen me parece increíble y notaban en las mismas manos, desde fuera, los golpes y las risas de niños que nadie podía ver. Solo cuando se dejó atrás la curva de Zapiga, el coche volvió a su ser. Algo lo frenaba, lo retenía allí. 23 de enero, 1891. Combate de Zapiga. Dos unidades se retan a muerte en esas casas esqueléticas de adobe. Murieron 150 personas y se arrasó con un sinfín de mujeres, ancianos y niños. Bueno,
Una historia en el desierto más seco del mundo. Ese padre con el farol, la Biblia y la escena de todos juntos rezando en el coche, ese coche que no arranca. Nunca mejor dicho aquello de huir como alma que lleva el diablo. ¿Qué os ha parecido, chicos? Menuda historia, todavía hay historias como esta, ¿eh? Hombre, la verdad que el desierto de Atacama, al norte de Chile, es un lugar ideal. De todas formas, jamás en mi vida he escuchado una historia similar a esta. Es increíble, aparte lo terrorífico de esas manos de niños, ¿no? Aparte que tú lo narras de una forma increíble y no es peloteo de que seas mi jefe. Pero... Soy tu amigo, si chaval, te, soy si tu jefe. Eso sí es verdad, y me lo has demostrado muchas veces. Si te digo una cosa, me sigue sorprendiendo una historia de... Siempre que alguien cuenta una historia así, un elemento que no entiendo, ¿no? Y mira que investigo hace muchos años lo misterioso, lo paranormal, lo sobrenatural. Y es que yo, que no soy cristiano, yo no creo que la Biblia, obviamente, sea capaz de echar a los fantasmas. Y sin embargo lo consigue, no sé cómo ni de qué forma. Igual es una cuestión de fe mental más que religiosa, como estábamos hablando, conjunción mental en algo. Es lo que yo opino. Pienso que si este señor fuera musulmán, posiblemente recitando una sura del Corán hubiera conseguido lo mismo, y tampoco soy musulmán. Entonces, o sea, esa capacidad mental que tenemos de hacer que lo extraño, lo que está en otra dimensión, no pueda atacarnos gracias al poder de nuestra mente, ¿no? O sea, esa interconexión con lo sobrenatural, con el más allá, ¿no? Y esa capacidad que tenemos de sobreponernos a eso. Es lo que me fascina de la historia. Y bueno, lo terrible es, la imagen con la que me quedo de lo que has contado, es esos golpes de esas manos pequeñitas en los cristales por la noche, en el desierto Atacama, el lugar más árido del mundo. Bueno, terrible. A mí, la verdad, cuando oigo estas historias me sigue impresionando una cosa. Esta noche hemos hablado de ordenadores, de tecnología, y es que muchas veces no somos conscientes de que estamos arropados de un manto que nos hemos hecho, de un manto de electricidad, de comodidades, de ladrillos. Pero a veces, cuando conduces por una carretera secundaria, sin luz, de noche, te das cuenta de que lo único que te separa de tus miedos ancestrales, de esa cosa atávica que llevamos desde el neolítico arrastrando y que está ahí, son las luces de tu coche. Y fuera solo está la oscuridad. Y en esa oscuridad no quieres pensar en ello, pero está con un poder hipnótico todo lo que temes. Y claro, uno piensa, ¿y qué pasa si eso de repente falla? Si esas luces se apagan, si ese coche no anda, pues a lo mejor todo aquello que espera en la oscuridad viene a por ti. Hay una cosa que ha dicho Juanje que me parece muy curiosa, es que hablas de esa fuerza mental que puede vencer algo o conjurarlo en el caso contrario, pues que no tiene que ver a veces con lo que uno crea o deje de creer o la relación que tiene con lo que está pasando. Y de hecho eso me recuerda a ciertos grupos de oración que existen sobre todo en Estados Unidos para producir efectos, a veces incluso cosas tan extrañas como matar bacterias, como curar enfermedades, como hacer que alguien que está en un hospital pues se ponga mejor, o un grupo de personas y en grupos los que participan, de oración. Sí, grupos de oración en los que participan personas, curiosamente, que son completamente ateas. Vaya temazo, David. Como diría un buen amigo, Sebastián Vázquez, el poder de lo sacro, ¿no? De lo sagrado, del concepto de lo sagrado. Claro, una nueva historia, ¿eh? La de Zapiga, ¿eh? Y luego lo que había pasado en ese lugar, el llamado combate de Zapiga. Tal vez no sabía que allí siguen estando los cuerpos de muchos de esos soldados que perdieron la vida. Cuerpos o de los que niños. Además han sido profanados. Tumbas que se pueden ver, incluso las fotografías de cómo han sido abiertos esos ataúdes en último intento de robar lo que fuera a esas personas que habían perdido la vida luchando. Personas de su propio país, ¿no? Que habían perdido la vida luchando por él. Y ahí siguen tirados en medio del desierto porque están así. Y los ataúdes bien abiertos, profanados sus cuerpos, los huesos esparcidos por toda esa zona. He podido ver fotografías que nos enseñaron tanto en Chile como algunas que hay en internet. Y la verdad es que tal vez no supiera que este encuentro había sido en una zona de sangre, en una zona donde todavía los cadáveres siguen pidiendo justicia. Ahora voy a pedir a Geray que cierre la música por completo porque vienen unos sonidos aztecas. Sonidos aztecas y tienen un sentido, tienen un auténtico sentido y vais a saber por qué. Primero, por favor, escuchad con toda la atención. Esto es un sonido que viene de lo remoto del tiempo, muy atrás en el tiempo, y ahora parece que tienen facultades o misterios que queremos descifrar. Escuchad.
dice Jereika acongoja. Sí, de otra forma, pero sí lo dice. Porque esto, ¿qué demonios es? Desde luego son sonidos, parecen una mezcla de sonidos y cosas animalescas, ¿no? Juanje, hay noticias sobre esto. Estos son sonidos con instrumentos exactamente iguales, recuperados. Parecen pájaros, ¿no? Sí, sí, de lo azteca. Sí, cuando hablabas de la oscuridad antes y tal, estaba pensando, ¿cuál ha sido el lugar del mundo donde más miedo me ha dado la oscuridad? Y estaba a darle vueltas y está un poquito, bueno, está cerca de México y es en la selva del Darién, en Panamá. Por cierto, un pequeño detalle, Juan, sí, que nada más me lo dice Carlos Largo por vía interna. Sí. Roberto Velázquez son reproducciones a nivel arqueológico de cómo sonaba esto, que se llamaba en su tiempo, por algo será, Los Silbatos de la Muerte. Sí. Silbatos de la Muerte. En concreto ha sido el investigador alemán Reis Elgonon el que está investigando este tipo de artefactos que han aparecido en algunas excavaciones aztecas en México, y el apunte que hacía Carmen me parece muy acertado. Reproducen lo que a mí me parece sonidos de algunos animales extraños o de la selva o del bosque, aunque también dicen que reproducirían lo que son ráfagas de viento o sonidos que se dan en las tormentas. Entonces, dentro de la cultura azteca o mexica era muy importante el mundo del inframundo, el mundo de los muertos, el mundo subterráneo. Entonces, digamos que lo curioso que ha dicho este arqueólogo y musicólogo, además alemán, es que este tipo de flauta es única en el mundo, ya que lo que hace es que son dos cavidades que hacen que el sonido y el viento se enfrenten directamente, provocando ese tipo de sonido, que realmente es un sonido binario, son dos sonidos a la vez. De forma que él dice que el cerebro, cuando durante mucho tiempo está procesando... Sonido binaural, de alguna forma antiguo. Está procesando esos dos sonidos, elimina uno y te lleva a un estado de trance. Entonces, bueno, posiblemente se utilizaron en ceremonias chamánicas, posiblemente durante muchísimas horas, mientras el chamán, el hombre que conectaba con los espíritus, pues acababa diciendo, bueno, pues dando augurios sobre qué pasaría, o diciendo vete a saber el qué, ¿no?, interpretando qué decían los demonios. Realmente es un paso que nos acerca de una forma maravillosa a lo que fue el pasado de la humanidad y el pasado de ese continente amigo y hermano que es América. Pero fijaos qué cosa más curiosa, y porque mañana lo vamos en Cuarto Milenio, es que David para su experimento utiliza lo que se llama música binaural, que es diferente en un oído que en el otro, y que se empleaba para la hipnosis, y no por cualquiera, sino incluso se ha hablado de la CIA, de militares americanos, y eso de alguna forma ya lo sabían los chamanes americanos tanto tiempo atrás para llegar a lo mismo, el trance. Bueno, ya utilizaban sonidos para alterar la conciencia, que es algo que se ha hecho a lo largo de toda la historia. Tremendo, ¿eh? Aparte que creían que eran los sonidos del inframundo en muchas ocasiones, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, que les llevaban a esos otros mundos, y que los aztecas creían que ese viento del norte venía de la tierra de los muertos, así lo llamaban. Vamos, o sea, a ver si podemos volver a escucharlo. Vamos a dejar con esos sonidos, oye, porque me han parecido inquietantes. Volvemos en nada, en 5 minutos. Se queda David Zurdo con nosotros, ¿verdad, David? Por supuesto. Invitado de excepción en esta tertulia, que ojalá nos acompañe. Madre mía, Geray. El silbato de la muerte azteca. Que sepan que estos silbatos tenían forma de calavera, con lo cual es todavía más terrible. Lo tienen todo. A la vuelta, esa vasija con su descubridor, Frank Godio, que pone Jesús el Mago. Blackwater, el ejército profesional y extraño. Se está hablando mucho de él. Todo eso y más a la vuelta. Bueno, yo creo que soy de la opinión de que prácticamente todos los libros que cojas tienen algo útil o interesante, ¿no? Pero si me aprietas, me quedaría más que con uno, con dos, si tuviera que elegir, porque creo que se complementan. Por una parte, uno es un libro de ensayo, un libro teórico, un libro de ideas, que es El retorno de los brujos, y que, bueno, a mí me impactó cuando lo leí muy joven, porque era una forma distinta de pensar, de ver el mundo y de aceptar los hechos, ¿no?, aunque sean extraños. Y, bueno, ese libro de Powell y Berger creo que fue un antes y un después, acuñó el término realismo fantástico y a partir de ahí, pues, crearon escuela. Y después el segundo libro, que creo que se complementa con este, aunque no tiene absolutamente nada que ver, es un libro titulado Pacto de Silencio, de un investigador extraordinario, que era Andreas Faber-Kaiser. Y se complementa porque si el libro de Powell y Berger era un libro de ideas, un libro teórico, este es un libro
que aunque contiene un montón de datos, es un libro de investigación de campo puro y duro, de búsqueda de datos y de búsqueda de la verdad, de esa verdad extraña que denunciaban en el otro libro, Powell y Berger. Nuestro querido compañero José Lesta, menudos dos títulos, claro, como son votos de calidad, eso sí pueden decirlo, pero los otros... nos incluimos nosotros también, solo uno, porque si no, ni más ni menos que El retorno de los brujos, El voto de calidad también, de Santiago Camacho, un libro que cambió su tiempo, y caramba, Pacto de silencio, uno de los libros más desconocidos pero valientes de la investigación española en los años 80 sobre el síndrome tóxico ocurrido en España, investigaciones de Faber-Kaiser. Pero ¿qué más dice la gente? Lista de libros, Carmen, por fin, primer ranking, empieza ahora, ya sabéis el premio, las 40, 50 plazas, porque habrá que ver bien cuánta gente cabe, para pasar una noche con nosotros y con todo el equipo de Milenio 3 y hacernos entrevistas y lo que queráis, programas de pueden seguir escribiendo sus libros preferidos, que además tienen que escribirnos porque al final de esta hora diremos los ganadores de esas 5 entradas dobles. El voto vale para ambas cosas. Eso es. 7640, palabra clave Milenio, espacio, vuestros mensajes o milenio3 con número @cadenaser.com. Vamos a decir los que van en cabeza. Recuerdos del futuro, el más ni menos. Paraíso maldito. Toma. Hola. Recuerdos del futuro, Eribon Danique, El paraíso maldito y Iker Jiménez. Hay que decirlo, para una vez que salga una lista de estas. Vale, vale. En Drácula. Mi vida ha salido. De Bram Stoker. Claro, Drácula. A ver qué os parece, me comentáis, ¿vale? David, Santi, Juanje. Está bien Drácula, ¿no? Hombre, Drácula para mí maravilloso. O sea, cómo Bram Stoker coge una historia real. Que voy a decir un comentario breve, pero vamos. Vale. Breve y Juanje no van unidos. No, pero salvo, genial, ¿no? Sí, salvo que el libro Breve Historia del Antiguo Egipto, pero bueno, no lo voy a contar. Bueno, y otro que te encanta a ti de vampiros, ¿eh? La Josgula. Sí, sí, la Josgula, la Josgula. Pero bueno, coge dos historias, que es una, la de los Strigoi, que es auténtica, que es historia de vampiros en Rumanía y en Hungría, sobre todo, cosa que la gente desconoce. Van Swieten, que es un señor que hace un informe de historias de vampiros que él vive en Transilvania, un médico de la corte de la emperatriz austriaca, y lo mezcla con la historia de un señor que no tiene nada que ver con los Strigoi, que es el conde Vlad Dracul. Y entonces pienso, Vlad el Empalador, entonces pienso que es una historia maravillosa. Puesto número 3 de momento. Misterios de la Iglesia, y están mal decirlo. ¡Hala! Ya, soy yo quien tiene que leer la culto lista. Alego, o sea, culto que, alego, dale, que no, dale. Que no, que yo no he dicho nada, que yo no he hecho votos por mi libro. Seguimos. No como otros, ¿verdad, Juanje? Yo no he votado por mí. Por poco te queda. Ah, bueno, bueno. Lugares misteriosos de la Tierra, de Máximo Centeni. Caballo de Troya, de JJ Benítez. Claro, lógico también. El retorno de los brujos, también votan por él. Y luego es que hay muchísimos. Ver, la cuenta, Biblia, cuenta, 20 grandes conspiraciones. Hombre, de la historia. Ese es un gran libro de verdad, ¿eh? El manuscrito Voynich. Y la Biblia Voynich también, claro. Equiparable, vamos. Oye, el manuscrito Voynich, no está mal, ¿eh? Está bien, sí, Necronomicon, sí. Los pilares de la tierra, El exorcista, qué El libro de los condenados, The La Fort. Noche del miedo... Mira. Ah, mira, otro que sale de Iker, salen varios tuyos, ¿eh? Hay muchos ya, hay más de 50 títulos, ¿eh? Cosmos, de Carl Sagan. Hombre. También Cell, de Stephen King. El gran enigma de los platillos volantes, Antonio Rivera. El pequeño vampiro, de Angela Sonnenberg. 10.000 kilómetros tras los ovnis. 100.000, es 100. El que yo. Eso es. ¿Cuál más? Pues es que hay muchos. Vida después de la vida, Raymond Moody, claro. Hoy que hemos hablado todo de experiencias cercanas, ¿no?, a la muerte. Grandes clásicos, bueno, pues seguid votando. Jacobus, para... de Matilda Sensi. Jacobus, gran novela. Nacho Ares, director de la revista Arqueología. Todos muy atentos, chicos, porque ya sabéis que Nacho nos trae su boletín. Es como el boletín de las noticias, pero de las noticias eternas, de la historia. Hallazgos importantes. Y tenemos la voz, la ha entrevistado un buen amigo, el arqueólogo submarino Fran Godio, que está exponiendo sus tesoros encontrados en Canopo y Alejandría, impresionantes. Había, ¿te acuerdas, Carmen? Piedras con maldiciones. Piedras que maldecían al enemigo de Egipto. Bueno, pero es que ahora hay una extraña vasija y otra vez la polémica. El nombre de Jesús. Jesús el Mago. Cristo el Mago, así dice la inscripción en griego dejada sobre una vasija descubierta recientemente por el arqueólogo y submarinista francés Fran Godio en la costa de Alejandría. Los investigadores han fechado el hallazgo a mediados del siglo I de nuestra era. Si realmente hace referencia a Jesús de Nazaret, el texto demostraría ser la mención histórica más antigua descubierta hasta ahora. Nos lo cuenta Fran Godio, el propio descubridor de la pieza. Hay varias teorías y por el momento no se puede elegir ninguna de ellas. Hay una teoría que dice que se refiere a un dios de Asia Menor que se llama Ogoa. Otro dice no, es
ser casi cierto que esa acción de hacer una unción con el aceite. Otros dicen que es un mago que se llama Christos, que era un apellido bastante conocido griego de estos tiempos. Y hay otro, profesor Bernard, que dice que no es una referencia a Cristo como mago. La vasija procede de Asia Menor y sobre su superficie puede leerse perfectamente en griego Dia Chrostou Ogoistais, una de cuyas traducciones es Cristo el Mago. Los expertos creen que la referencia al Mesías es debida a tratarse de un objeto empleado por un mago, el cual legitimaría sus poderes sobrenaturales invocando a Cristo. El tipo de vajilla y la inscripción se hace que todos los expertos piensan un tipo de divinación particular, que es la divinación con el aceite. Entonces se ponía agua en la vajilla, se ponía unas gotas de aceite y el mago debía interpretar las formas de las manchas de aceite. Se conoce un papirus de la dinastía 19 que daba las interpretaciones por cada forma de mancha. Aunque hay otras teorías, no es descabellado creer que se trate de una referencia a Jesús. El puerto de Alejandría, en donde apareció, contaba en aquella época con un tráfico muy fluido de barcos que iban y venían continuamente de Palestina. La polémica vasija ha sido añadida a los 500 tesoros sumergidos de Egipto que se pueden ver en el matadero de Legazpi en Madrid hasta el próximo 26 de noviembre. Más de 60 años después de su descubrimiento a las montañas de Qumran, los rollos del Mar Muerto siguen dando de qué hablar. Un sofisticado escáner leerá todos los manuscritos para que en pocos años cualquier investigador pueda tener acceso a ellos a través de Internet. Las expectativas que se han querido ver sobre su interpretación son muy amplias. Sin embargo, muchos investigadores creen que poco es lo novedoso que se podrá sacar. Nos lo cuenta Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid. Las ideas principales, después de haber editado prácticamente 500 rollos, ya las tenemos bastante vistas. Es decir, se ha escrito tanto, se ha pensado tanto, que las variaciones que puedan ir, digamos, añadiendo estas nuevas lecturas, pues hombre, pueden ser importantes, por ejemplo, en, no sé, en algún rollo concreto. Pero mi impresión general es que será muy bienvenido para confirmar prácticamente todo lo que sabemos. Los rollos del Mar Muerto contienen una colección de 800 escritos judíos en arameo y hebreo. Fueron recopilados por la comunidad judía de los esenios. En las tinajas de barro en donde se resguardaban, los arqueólogos encontraron antiguas versiones de libros de la Biblia, así como material doctrinal legislativo y documentos cotidianos. Será la primera piedra que en un futuro seguramente permita poner a disposición de todos otros manuscritos menos conocidos, pero de gran importancia para los investigadores. Yo creo que de anteriores a la era cristiana, los más importantes son sin duda los manuscritos del Mar Muerto. Ahora hay muchísimos otros, por ejemplo los papiros de Zenón, o los de Artemidoro, que afectan, digamos, a la antigüedad clásica e Israel. Y un montón de papiros que se leen muy mal, si les meten un escáner y logran también nuevas lecturas, yo creo que va a ser formidable. Un equipo multidisciplinar ha sido el encargado de desarrollar este trabajo. Los directores del proyecto creen que para el año 2010 todos podremos consultar en Internet los textos del Qumran. En Cuzco, Perú, han aparecido casi 20.000 objetos ceremoniales. Según las autoridades locales, entre los materiales arqueológicos descubiertos en las cercanías de la fortaleza de Sacsayhuamán, encontramos piezas de cuarzo, cerámica de diferentes tipologías, cuentas de colores, objetos metálicos, un enterramiento íntegro con su ajuar y, lo más espectacular, dos figuras de oro que representan a incas en actitud de ruego. Este hallazgo viene a confirmar la cantidad de trabajo que queda aún por hacer en yacimientos aparentemente conocidos, como también lo es Machu Picchu. En este lugar y durante el pasado mes de mayo, un equipo de arqueólogos descubrió en una cueva de la zona de Salapunku 80 esqueletos colocados en posición fetal y envueltos en tejidos. Los restos podrían corresponderse con enterramientos de tejedores o campesinos. Mercenarios, los perros de la guerra. Esa palabra
en los campos de batalla desde hace siglos ha causado verdadero terror. En Europa, durante la Guerra de los Cien Años, se supo bien de las hazañas, de las tristes hazañas de estos hombres que no tenían más bandera que el dinero, que no tenían más propósito que el botín. Ahora ha surgido un nuevo término, contratistas privados. Parece que sirve para darle a esa profesión un nuevo lustre. Y vaya si se lo ha dado. En poco tiempo se ha convertido en un negocio que mueve 100.000 millones de dólares anuales. Tiene su explicación. El público, y especialmente el público norteamericano, ve muy mal las guerras que no tienen una victoria definida. Ve muy mal que sus soldados regresen a casa en bolsas de plástico o mutilados. Y sobre todo ve muy mal que sus hombres, bajo la bandera norteamericana, estén envueltos en cosas tan sórdidas como ejecuciones, como torturas, como saqueos. Ese tipo de cosas las evitan los nuevos mercenarios. Así han surgido un ejército de especialistas, escoltas, guardas armados, expertos en interrogatorios, expertos en animales para la guerra, perros de la guerra de verdad, y han surgido un cúmulo de empresas. Como muestra un botón, cuando se investigaba la tristemente célebre hazaña de los interrogadores de Abu Ghraib, descubrieron que no solamente soldados norteamericanos estaban envueltos en ese asunto. Había un experto de una empresa llamada CAIC, especialista en interrogatorios, y otros tres de otra empresa denominada Titán, que es la que provee de traductores al ejército estadounidense. Pero si hay una empresa en este nuevo negocio que ha brillado con luz propia, esa es Blackwater, creada en 1997 por Eric Prince, que era un antiguo miembro de los SEAL, de las fuerzas de élite de la Marina estadounidense. En estos poco más de 10 años se ha convertido en una empresa que cuenta, pues, con grandes ejecutivos, enormes sedes, una de las más importantes de Estados Unidos. ¿Y cómo? Pues Jeremy Scahill, que es posiblemente el periodista que mejor ha investigado este asunto, un periodista del diario The Nation, que ha dedicado buena parte de su vida a hurgar en las entrañas de Blackwater, nos da una de las claves. No, en absoluto. Blackwater debe todo su éxito ahora mismo al hecho de que la administración Bush utilizó el 11 de septiembre como justificación para invadir Irak y ocupar Irak. Y Blackwater ha hecho alrededor de 1.000 millones de dólares desde el 11 de septiembre, solo para. Y así que no hay ninguna duda de que es uno de los vínculos claros de la guerra contra el terror de la administración Bush. Lo que explica Scahill en su libro es que Blackwater da enormes donaciones a los mismos políticos que luego le van a contratar. Sus campañas electorales están financiadas, sobre todo las del Partido Republicano, pero por si acaso también las del Partido Demócrata, por esta firma, de tal manera que los mismos cargos que tendrán que firmar los contratos multimillonarios le deben un favor muy grande a Blackwater. Nosotros, el común de los mortales, supimos de la existencia de Blackwater el 31 de marzo de 2004. Unas imágenes de unos cuerpos calcinados colgados en un puente sobre el Éufrates en Faluya dieron la vuelta al mundo. Fue la primera vez que supimos que había gente que no eran soldados combatiendo en Irak. Y tras eso, ¿qué hay? Tras eso hay un inmenso campo de entrenamiento del que hablábamos hace un momento, en el cual se entrenan 40.000 efectivos anuales, no solamente de Blackwater, sino de servicios de inteligencia, compañías de seguridad, escoltas, cuerpos de élite de ejércitos de medio mundo. En ese lugar hay instalaciones tan sofisticadas como una ciudad entera para simular emboscadas, un barco anclado en un lago artificial para simular asaltos navales. Hay su propio aeropuerto, porque Blackwater cuenta con una flota de aviones bastante considerable, helicópteros, y allí se dan clases de las cosas más diversas: combate cuerpo a cuerpo, interrogatorio, resistir interrogatorios, francotiradores, en resumen, el arte de la muerte.
No solamente en lugares tan exóticos como Irak ha actuado Blackwater, en los propios Estados Unidos, donde la ley prohíbe que el ejército tenga intervención, también ha tenido intervención. Durante la crisis del huracán Katrina en 2005, los que impartieron orden, actuaron contra los saqueadores, los que, en resumen, se hicieron con el control militar de la zona, ¿quiénes fueron? Los efectivos de Blackwater. Y por último, un dato de la utilidad de estas empresas. 780, posiblemente más, contratistas privados han fallecido en Irak. Son 780 soldados norteamericanos menos que van a las estadísticas que tan poca gracia les hacen a los políticos. En fin, esperamos que los que contratan estos servicios sepan lo que hacen, porque al final la ley del mercenario es siempre venderse al mejor postor. 3 y 27 minutos y, en fin, la firma de lujo indiscutible de este equipo, la reflexión, el dossier, lo que casi nadie sabe, solo un grupo de iniciados es así, y que nosotros escuchamos asombrados. Como siempre, un lujo contar con nuestro amigo Santiago Camacho. Blackwater, yo creo que a partir de ahora muchos hablarán más de Blackwater, pero en España estoy convencido que la gran mayoría desconocía por completo. Que, por cierto, este nombre, ¿por qué será así, Santi? No sé si hay algún documento agua negra, ¿no? Pues supongo que el Blackwater es una empresa que está llevada con mano de hierro por Eric Prince. Absolutamente todos sus ejecutivos, salvo en los cargos administrativos o puramente económicos, son antiguos miembros de los SEAL. Los SEAL son el cuerpo de élite posiblemente mejor preparado de los Estados Unidos, mucho más que los Boinas Verdes, mucho más que los cuerpos de operaciones especiales. Son, digamos, dentro de los marines, que ya de por sí tienen un entrenamiento durísimo y son pueden ser considerados como tropas de élite, son un más allá. Y posiblemente pues obedezca a algún tipo de iconografía de su etapa en los SEAL. Supongo que escarbando un poco en la biografía de Eric Prince, que prácticamente es el líder omnímodo de esta empresa, pues podríamos darle un sentido a este nombre. Y dicen que en Irak están allí. Dicen que en otras partes del mundo han intervenido, intervendrán. Bueno, Alberto Vázquez Figueroa es uno de los primeros que yo he leído en castellano que habla dentro de un ámbito de novela de Blackwater. Y yo le dije a Santiago, oye, esto hay que saber algo más. No han pasado ni 5 días y ahí está el dossier que acabáis de escuchar. Asentía David Zurdo entre las sombras del estudio. Blackwater, ejércitos de élite bajo ninguna bandera, entre comillas, al mejor postor, con la última tecnología, como hoy comentaba Juanje, estudios de telepatía. Es que todo tiene una hilazón, ¿no? Bueno, Estados Unidos, fijaos que tiene unas diferencias grandísimas, tiene extremos, porque es quizá el único país del mundo en el que un individuo puede vencer a la maquinaria del Estado legalmente, y además hay ejércitos privados, y además se pueden comprar armas en supermercados. Y esto es una cosa curiosa, lo que decía Santi, prefieren gastar una cantidad enorme de dinero en ejércitos privados, que además no están bajo el control directo de la propia ley, cuando están, en el caso americana, cuando están fuera de su país, y que, pero sin embargo, no contabilizan como pérdidas o bajas de guerra. Claro. Y no sabes hasta qué punto enormes cantidades de dinero. Un operativo de Blackwater en Irak a día de hoy está ganando, dependiendo de su grado de especialización, digamos que entre un conductor de camión y un piloto de helicóptero, como los dos extremos, entre 600 y 1.500 dólares diarios. Es decir, estamos hablando de un sueldo que compensa el tour of duty que dicen, el servicio que tienen en Irak suele ser de 6 meses. Es decir, esa estancia de 6 meses en Irak, si sobrevives, lógicamente, suele salir muy rentable. Y otra de las cosas que alarman mucho a los analistas de Blackwater es que entre las diversas empresas que han fundado
que cubren prácticamente todos los aspectos de la seguridad y de la defensa. Hay, por ejemplo, un Blackwater K9, Blackwater K9, que son los que entrenan perros tanto para narcóticos como perros de guerra, es decir, perros para custodia de campos de prisioneros, incluso para defensa y ataque. Pues entre esos servicios y esas empresas accesorias, una de ellas es Blackwater Intelligence, es decir, una empresa que da servicios de inteligencia, una agencia de espionaje privada a la que puede acudir cualquier ciudadano, cualquier empresa, a pedir sus servicios. Es decir, evidentemente, uno, por rico que sea, no puede pedir los servicios del KGB, de la CIA o del Mossad, pero sí puede pedir los servicios de Blackwater, que, dado su currículum, pues evidentemente serán bastante profesionales y darán un servicio bastante satisfactorio, eso sí, por un precio sumamente caro. Sí, bueno, del Mossad indirectamente se llega a poder a través de empresas que se van creando. La que lleva la seguridad, por ejemplo, aeronáutica entre los vuelos internacionales de Madrid, o en general de los aeropuertos españoles a Estados Unidos, es una empresa americana que a su vez tiene una delegación en España, y que la empresa americana original pertenece directamente al Mossad. O sea que no lo hacen directamente, pero indirectamente al final, de una forma u otra, siempre se puede. ¿Y es tan buena la preparación? Se preguntará la gente. ¿Es tan buena? ¿Son tan de élite? ¿Son mejores que los soldados normales, que en muchos casos está contando de deserciones en masa en muchos conflictos armados? El soldado hoy en día, o algunos soldados, hay que decir, no todos, porque hay ejemplos de coraje y valor evidentes, ¿no? Pero se ha contado que en muchos países, bueno, pues no quieren, están ahí medio, no quieren ir a la guerra, porque ir a la guerra en este momento es más delicado que nunca, quizá, ¿no? Y sin embargo, se necesita gente que esté muy concienciada. Por eso los Blackwater están consiguiendo tantos contratos, entre comillas. Sí, de hecho, el perfil medio de un empleado de Blackwater ya de por sí no es que llegue un ciudadano y diga, oiga, yo quiero dedicarme a ser mercenario y tal. Hay una selección de personal muy rigurosa. ¿Qué es lo que más se valora? Evidentemente la experiencia militar. Allí hay marines norteamericanos, hay gurkhas nepalíes, hay antiguos miembros de las... Es multinacional. Efectivamente, o sea, posiblemente hay de 20, de 30 nacionalidades diferentes. Hay algún legionario español, antiguo legionario español, es decir, hay gente que ya ha tenido un entrenamiento militar muy concienzudo en sus respectivos países, que muchos de ellos están muy familiarizados con el fuego enemigo, y aún así pasan ese entrenamiento de Blackwater, que pasa por ser uno de los mejores del mundo. Insisto que hay cuerpos de élite que directamente pagan a Blackwater una cantidad importante para que forme a sus efectivos. Y lo único que se pide para pasar ese entrenamiento es un compromiso de permanencia. Era algo que en el ámbito militar pasaba con los pilotos de combate, que se quejaban mucho las fuerzas aéreas, entre otras la española, de que ellos formaban pilotos para que luego se fueran contratados en el sector civil, donde lógicamente iban a ganar más dinero. Pero es que ahora está pasando con efectivos de combate, es decir, con gente que al haber un sector privado de la milicia, pues después de pasar esa formación dentro del sector público, dentro de un ejército nacional, como lo entendemos ahora, pues decide probar fortuna en este terreno. Yo no sé si la gente tiene dudas, 7640, en torno a esta cosa que casi no era conocida en España, Blackwater. Pues la verdad es que nos dice Omar, por ejemplo, que el tema de los mercenarios y contratistas que llegan a dominar un país como USA se ve en series como Jericó. Sí, pues mira, da la casualidad de que la vi en concreto. Y sí, de hecho, el protagonista precisamente... La pregunta es, ¿tú qué no ves? ¿Cómo me da tiempo a todo? El protagonista era precisamente un chaval que volvía a su pueblo natal después de haber trabajado como conductor de camión precisamente en Irak para una empresa de un nombre sospechosamente similar a Blackwater. Y efectivamente, una de las cosas que se veía en la serie era cómo, en una situación de emergencia en Estados Unidos, pues el gobierno no tenía más que remedio que recurrir a lo mejor que podía pagar. Y en este caso no eran sus propios efectivos nacionales, sino los de una empresa privada. También nos hablan de esos sonidos que hemos puesto antes, que han impactado muchísimo a la gente, y nos dice, por ejemplo, Paloma García, que parece mentira que esos sonidos salgan de cualquier instrumento. Decía Juanje que cuando él salía a la selva se aterrorizaba de los sonidos de la propia selva, y que esto recordaba eso, que imitaba eso. Sí, te comentaba que qué oscuridad es la que más miedo me ha dado, y con diferencia el Darién, la frontera entre Colombia y Panamá, bueno, porque quizás de las selvas más inexploradas del mundo, porque la guerrilla colombiana, las FARC, pasan de Colombia a Panamá para esconderse, y por eso no va nadie. Yo cuando estuve en el 2005,
pues un mes y pico más tarde secuestraron a dos españoles, ¿no? Y no va nadie al Darién por el peligro que tiene. Y recuerdo por las noches, pues cuando me levantaba de repente a fumarme un cigarro, que no era capaz de alejarme más de 10, 15 metros de la tienda de campaña, pues porque la cantidad de sonidos que oyes en una selva primaria, que sabes que lleva más de 100.000 años sin que se toque por la mano del hombre, sinceramente, no sé. Es un sonido parecido al que escuchábamos. Sí, es que dices, sé que hay animales, pero no sé qué es. Entonces, en aquella oscuridad, me venía a la cabeza desde el famoso mapinguarí, ese hombre extraño de color rojo que dicen que se ve por la selva, hasta yo no sé qué, ¿me entiendes? O sea, aparte que ves por el suelo todo tipo de, sí, ese tipo de ruido, de cucarachas, insectos, animales que no puedo llegar a definir. Recuerdo que estaba con algunos compañeros y decía, claro, es que estoy en un lugar donde sé que tengo casi un 20% de posibilidades de coger cualquier insecto y que no esté catalogado por la ciencia. Un 20% de posibilidades. No hay ninguna expedición científica en el Darién, no hay nada en el Darién, nada, cero. No hay cero de cero, no hay salvo que alguien, algún guerrillero o algo, no hay nadie allí. Entonces, claro, es una selva completamente virgen. Y es ese ruido, ese sonido que escuchamos y que te lleva al trance, pues es lo que me llevaba a mí a asustarme en aquellas noches. Y no nos extraña. Selva. Por cierto, hablando de Blackwater, ¿se sabe en qué conflictos, además de Irak, están interviniendo ahora? O, por ejemplo, como preguntan, si en la parte del Islam ¿hay movimientos parecidos de estos ejércitos de élite o solo es Blackwater? Es curioso porque es el de los contratistas privados es un fenómeno occidental. Y es que estamos hablando de dos mentalidades muy diferentes. Estamos hablando de una mentalidad occidental en la cual ya digamos que el concepto de morir por un ideal, sea la patria o sea lo que sea, no es precisamente lo más actual del mundo, donde además la población civil de retaguardia, los que se quedan en casa, pues lógicamente reciben muy mal los informes de bajas, y los gobiernos democráticos tienen un problema, y el problema es básicamente que tienen que ganar las elecciones e intentar perpetuarse en el poder. Pues surge un servicio para cubrir una necesidad. Es así de frío. Generalmente en el otro bando, digámoslo así, se pelea por ideales puros. Es decir, se pelea por la religión, se pelea por la nación, se pelea por la patria. La gente tiene otro tipo. No hay esa necesidad que cubrir. Es decir, ni siquiera por el grado de especialización, porque la gente está dispuesta a sacrificar buena parte de su vida, no solo hasta la muerte, sino en tiempo, para formarse, entrenarse, ir a campos de entrenamiento clandestinos, etcétera, etcétera. Con lo cual no es equiparable. Sin embargo, curiosamente, los tipos de Blackwater, hace tiempo vi un documental sobre el tema que me llamó mucho la atención, el factor humano. Había muchos de ellos, personas que habían pasado tiempo en Irak, en Afganistán, y que después de una, de dos, de tres rondas, eran ricos. Eran personas que todos consideraríamos como ricos, con la vida resuelta, y volvían. Y decía uno de ellos, es que no puedo dejarlo. La adrenalina, la sensación de lo que ellos llamaban de estar en el fregado, que era justo la expresión que utilizaban, era tan fuerte que a pesar de poder vivir tranquilamente apartado en cualquier playa, tomando refrescos o daiquiris o lo que les apetezca, abanicado por una señorita imponente, pues eso estaba muy bien de permiso para un rato, pero siempre volvían otra vez al campo de batalla. ¿Cuál será el siguiente dossier, Santi? Pues vamos a hacer un histórico. Hemos tratado mucha actualidad, pero posiblemente la conspiración, porque era algo sabido por todo el mundo, más atroz que ha habido en la historia reciente, en este caso europea, sea la de la Stasi. Stasi, como República Democrática Alemana. Sí, señor. ¿Cómo un servicio de inteligencia puede estar introducido absolutamente en todos los aspectos de la vida de una nación? ¿Cómo puede saber qué marca de tabaco fuma cada ciudad? Un archivo inmenso, casi acásico, donde está casi todo el conocimiento. El archivo de las conspiraciones, los dosieres de Santiago Camacho. Y ahora, si me permitís, vamos a hacer un viaje con nuestro compañero Carlos Cala. Es una crónica, nuestro compañero se va a incorporar, se ha incorporado ya con un montón de reportajes de historias. Este me ha puesto
los pelos de punta, hay que decirlo. Yo decía al principio del programa que si alguien de pueblo o del caso o de la gente del norte en la época de los 70, 60 en España, estoy seguro, que si tiene esta historia, titularía en un gran titular 65 dientes de leche, porque es uno de los elementos que ha aparecido en El orfelinato del horror. ¿Queréis saber más? ¿Queréis abrir esas puertas? Hace de guía, un poco tenebroso hay que decirlo, pero información fidedigna y actual de ahora mismo, Carlos Cala. El edificio Hot de la Garenne fue construido en 1867 en unos terrenos de la isla de Jersey, en pleno Canal de la Mancha. Sus vetustos muros de piedra acabarían convirtiéndose en testigos mudos de la muerte y el horror. En 2006, la policía británica inició una investigación en una tranquila y apartada zona de la isla de Jersey. El edificio, construido en un principio como escuela industrial para jóvenes de clase baja y menores rechazados por la sociedad, acabó convirtiéndose en un refugio para niños y más tarde en un reformatorio, hasta que fue clausurado en 1986. Hace 4 años volvió a abrir sus puertas como un hostal. Toda esta terrorífica historia comenzó con alguna denuncia aislada de malos tratos y abusos sexuales en el antiguo hospicio a finales de los años 60. Después de una investigación policial, fue hallado en el recinto el esqueleto de un chico joven. Fue entonces cuando la policía hizo un llamamiento público para que todo aquel que tuviera algo que decir al respecto, lo dijera. Hubo más de 140 llamadas. El recinto fue clausurado y la policía inició una investigación más profunda. Los relatos de los denunciantes, en su mayoría antiguos alumnos del reformatorio, eran del todo escalofriantes. En un magnífico reportaje de la BBC, hemos podido escuchar algunos de esos testimonios. He would come into the dormitory, pull me out of bed. O'Connell, come with me. Me llevaba al dormitorio, me empujaba contra la cama, me llevaba tirando del pelo o de mis orejas. Después, me llevaba a una parte del sótano, me desnudaba y abusaba sexualmente de mí. Cuando se quedaba satisfecho, me dejaba allí. Él me dejaba en la oscuridad. Estaba traumatizado y aterrorizado. A menudo oía a los muchachos que gritaban en otra parte del sótano. Kevin tuvo suerte. Darren, que apenas era un niño cuando sufrió los brutales castigos, jamás ha podido borrar de su mente lo que ocurrió. Había hecho algo mal. Me persiguió hasta la casa y caí contra una silla. Mi brazo estaba sobre el brazo de la silla. Se acercó, apretó y lo partió. Más tarde ella lo ocultó diciendo que había sido yo quien me había caído contra la silla. Con esta historia sobrecogedora, llama la atención sobre todo el silencio que se instauró en torno a los hechos y que permitió que permanecieran ocultos durante más de 30 años. Sobre todo, teniendo en cuenta que incluso los vecinos del hospicio fueron testigos en más de una ocasión de los brutales castigos que recibían los niños. Darren, un chico más mayor, se ponía en la esquina de la sala de juegos y algunas veces le dejaban allí durante todo el día. Yo estaba en mi cocina y la ventana de mi cocina daba a la habitación y él se quedaba llorando. Era un chico muy guapo y eso solía hacerme llorar. Le solían golpear con lo que yo creía que era una vara. Alan Maguire era el que realmente llevaba a cabo el castigo, y Jane Maguire únicamente se sentaba allí y veía todo lo que sucedía. Darren y Kevin pueden contarlo, pero otros no tuvieron la misma suerte. Varios niños y niñas de entre 11 y 15 años desaparecieron sin dejar rastro entre los muros de Hot de la Garenne. Entre aquellos en quienes se instaló el silencio, se encuentran incluso algunos antiguos profesores
como Paul Mould. I saw him in the dormitory. Le vi una tarde en el dormitorio caminando con una almohada debajo del brazo. Le pregunté a un compañero que quién era y lo que estaba haciendo. Ellos me dijeron, «Oh, aquel Steelbrook, lleva la almohada para que no se puedan oír los gritos de las niñas». Yo dije, «No puedo creer lo que me acabas de contar». Y me dijo, «No, es cierto, acaba de dejar a una de aquellas muchachas de 14 años embarazada y hemos tenido que practicarle un aborto». Me dijeron claramente, «Estamos investigando, pero no digas nada a nadie porque afectará a tu vida, a tu familia, o puede que vuestros nombres se vean salpicados por los periódicos, y eso te hará la vida muy complicada». Durante la investigación, la policía encontró el extraño sótano tapiado, donde al parecer se llevaban a cabo las más terribles torturas y abusos. Después de quitar los ladrillos que impedían el acceso al interior de esa bodega, el registro permitió el hallazgo de nuevos elementos que conferían al descubrimiento cierta magnitud desoladora. No solo había un cráneo de un niño, también se encontró una bañera con restos de sangre y grilletes oxidados, lo que hace pensar en la existencia de cámaras de castigo en el sótano. La policía ha utilizado el mismo perro que usó en el caso de Madeleine McCann para rastrear el perímetro del antiguo reformatorio, y el resultado, hasta la fecha, ha sido tristemente satisfactorio. Lenny Harper es el subcomisario de la policía de Jersey. Pudimos enviar a nuestro forense para realizar un breve y rápido examen. Aún teníamos iluminación y otro equipamiento allí. Lo que también hemos hecho es enviar al perro para que encontrara pistas en el suelo, y lo que vimos fue una reacción extremadamente fuerte en una de las zonas del sótano. Por el momento, han aparecido 65 dientes de leche y 100 fragmentos de huesos, algunos de los cuales han sido cortados y quemados. Entre esos restos hay huesos de una pierna y de un oído. La policía asegura tener pruebas de que algunos cuerpos fueron quemados y se intentaron ocultar entre las piedras de esta auténtica casa de los horrores. 3:49. En fin, el horror a veces sale de los orfelinatos y se concentra en puñaladas terribles. Esto ha conmocionado a la opinión pública rusa. Desde luego no teníamos noticias. Desgraciadamente lo hemos contado varias veces, que no teníamos noticias de un crimen atroz que supera el resto. La noticia, Carmen. Pues fíjate, el titular dice que asesinan a 4 adolescentes rusos con 666 puñaladas y después se los comen. Ahí es nada. Bueno, al parecer las víctimas son 4 jóvenes de entre 16 y 17 años. Los asesinaron, al parecer, con un día de diferencia. Todos habían ido en busca de un tal Nikolai Ogolovkai. ¿Pero habían ido por qué? ¿Por algo? Sí, ellos eran góticos, eran todos góticos. Este hombre, Nikolai, era un líder satánico que vivía a 250 metros de donde han sido encontrados los cadáveres. Al parecer, los asesinos, o por lo menos los que están detenidos como presuntos asesinos, son 8 jóvenes de entre 17 y 19 años, que pertenecen al grupo satánico liderado por Nikolai, y por el momento están acusados de ese asesinato de 4 adolescentes. Han encontrado marcas en los cuerpos, 666 puñaladas, recordemos, la marca del diablo. O sea, lo han calculado perfectamente. Perfectamente, aparte de otros símbolos satánicos, pero algunos de los cuerpos, algunos trozos sobre todo, los cortaron, los quemaron en una hoguera y posteriormente se los comieron. La policía está investigando si se trata de algún ritual en el que sabemos que muchas tribus, por lo menos antes, se comían parte de sus víctimas para obtener el poder que al parecer tenían. La policía está investigando qué puede ser, pero por el momento hay que 8 detenidos, 4 víctimas, 666 puñaladas. Me gustaría una reflexión rapidísima, Santiago. Pues que vaya con Nikolai, porque
mira que sabes perfectamente que estos temas siempre me han interesado y tal. Y los casos de Suecia y por ahí yo creo que llegan a esta cruz. No. O sea, estaba precisamente acordándome de los casos de Liner Circle en Noruega. Y al canibalismo no se había llegado. Curiosamente, en Rusia en los últimos tiempos, en los últimos desde la caída de la Unión Soviética, no son ajenos. Hubo una época en que se lanzaron noticias muy alarmantes sobre el Parque Gorki de Moscú, donde había literalmente caníbales, donde la gente, tal era el grado de desesperación que tenía, que los indigentes no mataban para robar, mataban directamente para comerse a los transeúntes. En cualquier caso, la noticia es terrible. David. En España, sin llegar a matar, pero sí hace unos años se profanó un cementerio y precisamente se utilizaron restos humanos para hacer una especie de sopas rituales que aparecieron. Consumieron los que lo... O sea, es decir que... Un caldo con los huesos de los muertos, sí. Esto de intentar... Zaragoza, si no recuerdo mal. Gerona. Esto de intentar adquirir de una manera satánica o no, el poder de un ser a través de... su ingesta, la verdad es que viene de tiempos inmemoriales y que en algún momento se puede relacionar científicamente con cierto tipo de gusanos, a la que también sabemos que nuestro ADN y el suyo no está tan separado, en el que esto ocurre de verdad. Cuando un gusano come a otro, adquiere sus conocimientos, muy pequeños lógicamente, el conocimiento por ejemplo de un laberinto donde está la comida y tal, con lo cual al final parece ser que los rituales, como siempre, como pasa con las leyendas urbanas o las leyendas en general, siempre al final hay un fondo ahí que tiene algo de verdad. Ahí sueltas otro tema, ¿eh? Sueltas ahí y ya retomaremos, como si fuéramos el pez que va al gusano. Ya lo cogeremos. Juanje. Yo más que satanismo lo veo locura. Es una locura. Yo pienso posiblemente que este tipo que iba de gótico por la vida se habrá leído un par de libros de satanismo, iba de gurú de la noche más que de otra cosa, ¿no? Y para quitar un poco de... Quizás estos últimos minutos que siempre quitamos un poco de tragedia... O bueno, intentamos viendo las tragedias en los últimos minutos en la tertulia de Milenio 3. Pues sí, decir una cosa, ¿no? Hace unos días, como me han dicho que me han puesto verde en todos los foros, porque comenté aquí en Milenio 3 que tenía unos huesos en casa que saqué de Turón. No me he enterado, ¿no? Sí, que no se preocupe la gente, que no voy a hacer caldo de huesos, como ha comentado aquí David Zurdo. Pero, están o sea, en casa. Que aún leo lo que dicen de ti, macho. Estás todavía en esa fase. Ah, no, me han comentado y tal. Y entonces, que no se preocupen, que no se me ha acabado la becren en casa y que simplemente los huesos de esa gente que en Turón, que yo no puedo hacer que se levanten los cadáveres, sino que tiene que ser la gente, los familiares de las personas que están allí, bueno, los que tienen que decir. Dicho queda. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con los libros? Sí, porque Mike Oldfield. O con los ganadores de las entradas antes. Con los libros. Con los libros, venga. Con los libros, porque sabes que el primero... No, porque ya, con esta música que pone Jerry ahora mismo, libros. La noche del miedo, de Iker Jiménez, el primero, en cabeza. Seguido esto de Drácula... Esto parece lo de Frattini, de votarse a sí mismo, ¿no? Seguido de Drácula y el paraíso maldito, que van a la par. Mira. De Caballo de Troya y Misterios de la Iglesia, que también van a la par. Como esto no creo que dure mucho, voy a regodearme por una vez en mi vida con... bestseller, ¿no? Eso Javier Sierra sí. O David Zurdo, sus libros. Santi, yo bestseller nunca, o sea que, por lo menos aquí. O sea, número uno, La Noche del Miedo. Dos, Drácula y el Paraíso Maldito. Ajá. Empate. Tres, Caballo de Troya y Misterios de la Iglesia. Mira. Después estaríamos El Necronomicón. Libro que no existe, por otro lado. O sea que... Pero se han publicado ediciones. Es un misterio en sí mismo. Sí, ¿no? Sí, claro, sí. Y ganará al final. Claro, Recuerdos del futuro. Vidas después de la vida. Raymond Moody, Bondánica. Enigmas sin resolver. La Biblia. Lugares misteriosos de la Tierra. Fronteras de lo imposible. Mira. El retorno de los brujos. La rebelión de Lucifer. La España extraña de Javier. Y bueno, podríamos seguir. Y de Jesús Callejo. Jacobus. El misterio del Escorial, de Mariano Fernández. Sigue, sigue, a ver qué nos suena. El mundo sin sol, 20 grandes conspiraciones de la histeria. Gracias, de la mamá. Historia. De la histeria. Que... De la histeria también podría estar bien, ¿eh? Gracias, mamá, pero escribe más que... No, que ¿estás manera. En el puesto en que puse Santi? Vamos a ver... 24. Oh, bueno. Santi. Está bien. Los pilares de la tierra, la revolución de los templarios, el libro Durantia, fíjate el que sale. Un clásico. El exorcista... William Peter Blatty. El libro de los condenados, Los astronautas de Yahvé, El resplandor de Stephen King, La divina comedia. Mira. El gran Dante, nos dicen. El hombre que se convirtió en Dios, Camposanto. Bueno, ese va un poquillo alejadillo, ¿eh? Sí, pues mal. Cell de Stephen King, Tumba sin nombre también.
El gran enigma de los platillos volantes, de Antonio Rivera, El pequeño vampiro, Testamento de San Juan, Biografía no autorizada del Vaticano, Santi... Anda. Y mucho Benítez también, ¿eh? Está sí, muy mamá bien. Sí, sí. Vota siempre al mismo, que si los repartimos mal. Y cuentos asombrosos de Edgar Allan Poe. Eso está muy bien. Las narraciones extraordinarias, y la verdad es que se puede sacar una conclusión, todavía no, tendremos 2-3 semanas, haremos la criba entonces, y se podrán votar, por ejemplo, solo 10-12, y elegiremos los 7 libros del misterio. Hombre, puede sonar ahora cómico, pero que haya varios libros nuestros, pero es lo que dice la audiencia, nosotros no ponemos ni quitamos, hacemos ese sorteo de 50 plazas, y yo creo que va a ser muy bonito. Que y no las elige todo... Iker, las plazas, que no... No. El primero va por sorteo. Sorteo puro y duro. Como sorteo que hemos hecho de esas entradas, vamos a dar los ganadores. Jaime desde Madrid, ahora me habéis dado miedo con lo de que alguien pueda controlar nuestras mentes. ¿Creéis que puede ser posible? Pues 2 entradas para él. Solo hay conciencia de cosas negativas porque solo somos sensibles a la tragedia. O porque no hay hechos positivos a nivel global. David de Guadalajara, pues otra entrada para él. Frank Quintero, La torre oscura de Stephen King. Él votaba por un libro. He viajado al desierto del Sáhara y las noches bajo ese inmenso firmamento dan miedo. Es precioso, pero la sensación de intranquilidad es constante. Otra entrada para él. Yo he sido testigo como mi hermano llamaba a mi abuelo cuando este llevaba ya 2 meses muerto. Para todos, entrada doble para ver esos tesoros sumergidos de Egipto. Nuestro equipo se pondrá en contacto con ellos, sí, y que claro, para hacerles llegar esas entradas. Bueno, que nos marchamos ya. Juanje, gracias. Santi, gracias como siempre. Muchas gracias. David, te espero en más tertulias. Y mañana experimento en 4. Sí, solo mañana, lo nunca visto. Yo mismo me he quedado, vamos. No digas más. Bueno. Mañana a las 11:30, un poco más pronto. Uh-huh. David, gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias. Fermín, Carlos, muchas gracias. Geray, gracias. Sobre todo hacer el esfuerzo tremendo, que a veces es tremendo, pero hay que conseguirlo, de ser muy felices nosotros en una semana, mañana en la tele, en 4, como siempre, con cosas increíbles que vais a ver, experimento en vivo, y después de 7 días, aquí como siempre, con 3 horas, ante todo, sobre todo, de ilusión y de radio.